amigos, buenos días desde ahora con ustedes de mañana. Que tengan un feliz día, que hayan amanecido muy bien y que nos acompañen hasta las 10 de la mañana este equipo profesional que cada día llega a ustedes para darle información, para darle los análisis, hacerle los análisis y los comentarios acerca de los acontecimientos. Acontecimientos que en la tarde, bueno, en el día de ayer, cogieron una pendiente y se fueron como poniendo muy... Hay muchas cosas que comentar, sí, ¿verdad, Fulvio? Sí, buenos días, Fulvio. Muy buenos días, Amado. Hay muchas cosas que comentar. Es. Renuncia Emmanuel Trinidad del Partido de la Liberación Dominicana, del cual había sido presidente municipal durante muchos años. A Juanito Antigua lo nombran director general de los comedores económicos, o sea, un cargo nacional. Sí. O sea, ya no tenemos a Juanito como nuestro gobernador civil y provincial, sino es un cargo... Dirá Juanito ahora, cosa. Ahora tenemos mucha bichuela y mucho arroz. Buenos días a todos, esto es de mañana. Un abrazo grande desde mañana a todos los dominicanos que siempre están con nosotros y a todos aquellos que están fuera de su tierra en otras latitudes. Un abrazo grande desde aquí, desde mañana. Bueno, y la pregunta del día... Dice, ¿cree usted que la salida de Leonel Fernández y otros dirigentes generará la derrota del PLD en el 2020? Esa es la pregunta. Ahí está, comuníquese con nosotros a nuestro teléfono que está ahí, en esa imagen que vieron. Mírenlo ahí, ahí debajo, comuníquese a nuestro WhatsApp, haga el feedback con nosotros que les vamos a responder y le vamos a mencionar durante el transcurso del programa. Antes del clima, que es lo que viene, yo quiero saludar a Sócrates Mercedes. Buenos días, Sócrates. Buenos días, Sócrates. ¿Cómo buenos se días. Siente? Que tengas una feliz mañana. En de mañana. En de mañana. Bueno, yo pienso que esta pregunta debimos haberla analizado con Danilo ya. Ajá. Sí, ya esto de Leonel es un refrito. Ya. Danilo. Sí. Y Danilo le dijo algo ayer. Exacto. ¿Qué le pareció el discurso de Danilo? Exacto. Ese penco de Danilo. Un asunto. Porque ayer el penco el tema. Quien habló anoche no fue el presidente de la República, sino el jefe político de ese partido. Claro. Sí, sí, porque, claro. O sea, por la poca solemnidad que tuvo el discurso, claro. Por la catarsis que se sintió en su interior, por la forma cuasi plebeya en que se manifestaron los términos, o sea, eso parecía una fiesta de comadre. No, un pleito de barrio, de esos que se llamaban antes, ¿usted recuerda? Sí, cómo se peleaba una barra con otra, claro. O sea, fue un asunto que no se puede... No está a la altura de un presidente, por eso yo le decía ayer que la mejor opción que podía tener era no responderle. Sin embargo, eligió ese escenario bajo su condición de presidente y los resultados están ahí, se lo han comido en las redes. Claro. Le han dicho hasta... Más con el candidato que no quería oír. Más con el candidato que él tiene, que es un penco. Es el problema. Y una de las situaciones con las que ellos van a tener que lidiar. Yo no sé si tú tienes algún plan para ver cómo le van a enseñar a ese candidato en el tiempo que queda, a enseñarle política, a enseñarle oratoria, porque cómo este muchacho se va a poner a discutir con esta gente que tiene este nivel cuando él carece de eso y todo lo que dice tienen que escribirse. Yo pienso bueno, que... Bueno, es un penco. Hay que ver, porque a lo mejor en el sur le dicen penco a algo bueno. Nosotros no decimos penco a un caballo flaco. No lo arregle, Amado. Penco no lo digo penco. Yo. Estoy realmente tiene lógica lo que estoy elucubrando. Sí, porque a veces, recuérdate que la vida es el yin-yang, el bien y el mal. Sí. Los países también son iguales. O sea, el norte y el sur se diferencian y se enfrentan. En todos los países del mundo hay un enfrentamiento entre el norte y el sur. Y eso está pasando en la República Dominicana, que los sureños hablan y actúan de una forma y los del norte hablan y actúan de otra. Pero vamos a saludar a la señorita Carolina Medina, que está con nosotros. Bueno, que por Medina no es penco. La sobrina del presidente. No, la sobrina. No. Sí, realmente mi primer apellido es Rosa. Oh. ¿Tu primer apellido es? Sí, Rosa. Ah, pero la sobrina de Amado. Hace honor a su nombre. Sí. Una Rosa. Sí. No, pero buenos días. Buenos días a todos y al pueblo y al público. ¿Por qué tú usas Medina?
Porque Rosa cada vez Carolina Rosa. Me hacen la pregunta, es el nombre, es un segundo nombre, entonces yo para evitar eso, pues ahí... Usa el de presidente Medina. No, yo lo tenía antes de ser presidente. No. Yo siempre lo usaba en mis redes antes de Danilo ser presidente. Bien, Carolina. El tema es, sí, que en relación a lo del penco, obstinado y todas estas palabras y dimes y diretes que hemos venido observando de estos dos altos funcionarios, el presidente de la República y el señor Leonel Fernández, han sido tendencia en las redes. O sea, la cantidad de cosas que hemos visto en relación a este tema y a que ciertamente nadie se esperaba esa reacción del presidente Medina y de que se dirigiera en ese tono. Porque generalmente no habla. Él no habla. Yo decía anoche, bueno, pues el mudo habló. Y la manera en que lo hizo. Y él es un estratega. Y esas estrategias se le han ido como de la mano, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con Danilo Medina, el estratega? Me parece son que ustedes que construyen, el ideario dominicano tiene la tendencia a atribuirle a personas que tienen un éxito justificado, que puede explicarse, condiciones mesiánicas. Nosotros, todos los presidentes que hemos tenido, siempre le hemos atribuido condiciones cuasi divinas, con excepción de Hipólito Mejía, que no se benefició de eso. Y lo mismo pasa con todo lo que le rodean. O sea, este es el gran estratega. Cuando yo le preguntaba ayer a Jorge, que estaba aquí, ok, dime de manera práctica cuáles son las condiciones que hacen de él un estratega. Y no me pudo decir ni una. Cítame. Ellos tienen un caso práctico que te digan, esto es una estrategia de ese ciudadano que manifiesta su grandeza. Ellos si tú tienen quieres, podemos comenzar a buscarla. Tienen una estrategia. Darle dinero a Miguel Vargas y al PRD eso, para salir no, a comprar. Es eso es una estrategia. Vamos a oír el clima. Que debe estar más frío. ¿Cualquier comercial hace eso? Yo creo, ¿o no? Bueno, vamos a escuchar el clima que debe estar más frío. ¿Tú sabes cómo se llama eso en lenguaje popular? Ellos son zapa. Bueno, zapa es peor que penco. Sí. Señores, Fulvio Ureña, con las incidencias del clima en la República Gracias, Dominicana. Gracias, porque penco tiene diversas cualidades. Zapa es una sola, es joder, es acabar desde adentro. Ya. Bien, Amado, y recordarte que también aquí se hizo pública por el mismo Andrea Costa su renuncia también como presidente provincial del PLD y como miembro del Comité Nacional del PLD. El Comité Central. Del Comité Central. Sí. Bien, el clima, de acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología, para hoy hay una vaguada que está incidiendo en nuestra geografía nacional, asociada al viento del este-noreste, lo que está provocando que nuestra área de pronóstico esté con alto contenido de humedad, lo que puede ocasionar aguaceros débiles a moderados, con ráfagas de viento a veces, con truenos y relámpagos en las regiones noreste, sureste, noroeste y cordillera central. Estas condiciones de humedad van a prevalecer todo el día con un cielo medio nublado, a veces con lluvias. Estas condiciones estarán regidas, repito, por el viento del este-noreste y también por la presencia de una vaguada. Amado. Sí, bueno, nosotros seguimos acá con ustedes, señores, como siempre, hasta las 10, llevándole información, noticias. En las últimas semanas, a partir del día 6, básicamente el día 6 de este mes, las noticias han girado en estas dos semanas posteriores en términos del asunto político. Aquí se ha hablado mucho del tema de las primarias del PLD, se ha hablado mucho de lo que pasó en las primarias, pero la gente... Y también nosotros lo que hacemos opinión pública, lo que tomamos un micrófono para orientar a la gente o para dar nuestras ideas, no hemos olvidado de otros temas que realmente son de mucha importancia. Por ejemplo, la gasolina subió. Claro. Y subió incluso el gas licuado también. De petróleo que estaba en 90, se disparó a 96 o 95. Y el creo plátano, que Amado. El plátano está a 20 y a 30 pesos un plátano. Sí. Los guineos, señores, los guineos, los chirres. ¿De qué te ríes, Sebastián? De los chirres. Los chirres, señores, a 15 pesos un guineito. La mano, te dicen, esa mano, 75 pesos.
una mano con 10 guineitos o 12 guineitos. O sea, sí, te estoy hablando de que... Entonces, hay una situación que la gente no se está dando cuenta. El gobierno ha dedicado su tiempo a pelear con Leonel Fernández. El gobierno, el presidente y todo el equipo del gobierno ha dedicado su tiempo a otros asuntos. Y, por supuesto, a la visita sorpresa que vi un video en las redes del presidente haciendo una visita sorpresa, no recuerdo en qué lugar, porque eso de alguna manera conecta con la política que se está haciendo. Pero en realidad se ha descuidado el ejercicio del poder. Cuando te refieres, Amado, que eso conecta con la política que está haciendo, te refieres, sí, claro, a la política populista. Eso es populismo. Ir a un sitio y decirle, claro, mira, yo le voy a construir la carretera, la escuela, el hospital, qué sé yo, ¿qué más quieren? ¿Por qué? Porque los países no se manejan de esa forma. O sea, el país no se maneja como manejo yo mi faltriquera, que meto la mano en los bolsillos y digo, bueno, me quedan 500 pesos, de esto le voy a dar 100 a Sócrates y a Fulvio, y a ti, como eres dama, 200. Te he dicho en otras ocasiones que uno utiliza lo de faltriquera, que ya la gente no lee ese tipo de novelas. No, está bien, a los bolsillos entonces. A los bolsillos. Okay. Entonces, el gobierno no se maneja así. Cada vez que el presidente va y dice que va a hacer o va a deshacer, realmente tiene que haber un presupuesto, a menos que no haya un presupuesto para esos imprevistos. Y si hay un dislocamiento del presupuesto. Claro, y hacerlo constituye un dislocamiento del presupuesto porque el Estado no se maneja como un ventorrillo. Y viola la ley de la Constitución. Y viola la ley, viola la Constitución y viola la ley de presupuesto de la República. Porque antes de que termine el año, en octubre, el gobierno tiene que presentar un proyecto y ese proyecto las cámaras legislativas lo aprueban. Y a partir de ese proyecto es que se va a desarrollar la inversión en la República Dominicana. Y oye, ¿qué los pasa? Gastos en la República Dominicana. Y oye, ¿qué jueguito está pasando? Ajá. Ya ellos han hecho gastos extra del presupuesto del 2019 que tienen que ir a una modificación del presupuesto y ser aprobado un adendum en las cámaras. Ahora, ¿con cuáles los legisladores lo va a aprobar? También el presupuesto que va a presentar de por sí ya tiene un déficit indirecto que no se sabe de dónde sale, de 33 mil millones de pesos, que piensan meterlo en deuda. ¿Quién se lo va a aprobar? Con otro bloque que se ha armado en la Cámara de Diputados. Señores, el dólar en la República Dominicana va por el orden de los 54, y eso me preocupa. ¿Saben por qué? Porque desde Leonel Fernández, a partir del 2004, hasta Danilo Medina, hasta hace un poco tiempo, el dólar subía como un... Imagínense un suero de miel de abeja ligado con arena. ¿Cómo va a fluir? Así fluía el dólar, con una lentitud increíble que uno ni cuenta se daba cuando el dólar aumentaba. Ahora mismo hay un proceso que también... ahí se suma a esto un proceso de especulación en la calle que el gobierno no está atendiendo, que el Banco Central no está atendiendo. ¿Por qué? Bueno, porque más revuelto ganancia de pescadores. Entonces, la gente que trabaja con divisas sabe que en medio de estos entuertos la gente quiere garantizar su dinero y comienza a manejar el mercado de las divisas. Entonces, todo eso me preocupa porque me recuerda a Hipólito Mejía, cuando se metió en la vorágine después de los 2 años de gobierno, cuando se metió en esa fiesta, rumba abierta para cocotuces y tambora. Es lo que y parece, eso fue una debacle. Es lo que parece. Es lo que parece y es lo que me preocupa. Y el pueblo dominicano, llevándose del penco, del no penco, del que se fue para el pueblo, del que no se fue para el pueblo, estamos dormidos. Estamos dormidos al nivel de que nadie dice nada del tema económico que nos está golpeando cada día. Cada día nos golpea. Nos suben la gasolina, nos suben los víveres. Está bien, entendemos el tema de la sequía, pero no es exclusivamente el tema de la sequía lo que ha disparado los precios. Hay una especulación en la calle también. Hay muchísimos elementos que el gobierno no ve y estamos en una fiesta, como decía hace un momento, rumba abierta para cocotuces y tambora y no olvidamos del resto. Mira, aunque se oiga feo, a veces uno
arrastra los preconceptos que uno tiene y piensa que esas condiciones de visión que uno tiene se mantienen incólumes y que no cambian. Yo analizaba los otros días, en días pasados, que ninguna de las condiciones económicas que afecten a la República Dominicana van a provocar ninguna movilización social. Que si tú quieres ver una movilización social en la República Dominicana, córtale el internet y el WhatsApp. O la juca. Ahí la gente se va a tirar la cara. La juca. Pero por gasolina, por, la gente no está en esa vaina. La gente está viviendo otro pero tipo lo sufre, de vida. Otro estilo independientemente de tu planteamiento. La gente que no sabe ya lo que es sufrir. La gente, pero en Chile por 20 pesos quemaron. Hay más de 300 millones en pérdida. Sí, pero y lo tuvieron que echar para atrás. Aquí nosotros nos suben 100 combinados y no hacemos nada. Porque esta no es una sociedad organizada. Ni tampoco nos han enseñado a protestar. Nos han enseñado a exigir ni a pedir lo que nos corresponde. Mira, ayer conversábamos. Espérate, deja que. No, es que eso, el salir a reclamar y el salir a pelear, no es una cosa que te le enseñan. Eso es parte de una. Sí, pero educación ciudadana sí, y no, es parte de una reacción ciudadana. En el 84, ¿a quién se lo enseñaron? En el 65, ¿a quién se lo enseñaron? Lo malo de eso, Sócrates, es que están presionando para eso. Diferente. Están apretando demasiado la roca. Están llegando muy lejos. Y cuando suceda, se puede formar una poblada que aquí no hay líderes que la detengan. Teníamos una vez a Peña Gómez, a Balaguer y esos líderes que la podían ahora detener. No hay nadie. ¿Poblada de dónde, mijo? Ah, que siga la presión. Tú verás que va a seguir. Bueno. Y anota lo de la poblada. ¿Poblada de dónde? ¿Con quién? ¿Con qué? Si ese espíritu que pudo haber tenido de la República Dominicana hace tiempo que se murió. Eso va aquí, arriba. óyeme. Aquí sale el falpo y quema una goma. Y dura un mes la gente hablando vaina, diciendo que esos métodos pasaron, que ya eso no sirve, que eso ya qué sé yo qué, sí. Que qué sé yo cuánto. Y en América Latina entera entonces la están quemando. Y nosotros no decimos nada, nos mantenemos en margen. Los populares, Sócrates, se están comiendo un alambre eléctrico. Se están comiendo un cable. Y es todos esos sectores populares que se están comiendo un alambre eléctrico y un cable van a votar por Leonel o por Danilo en las próximas elecciones o por el otro candidato que le va a ofrecer lo mismo que le está ofreciendo este. Pero han sido sociedades ineducadas. No, nosotros ineducadas no somos una sociedad que tiene ese tipo de conciencia ni de miramiento con relación a eso. Nosotros lo que vivimos es un día a día. Ese es un el día a día. Nosotros no vivimos con eso. Ese bueno, es el peligro. Tenemos una llamada. Lo bueno. Buenos días. Voy primera con llamada del día. Muchas gracias. Voy de acuerdo con Sócrates que nadie está dispuesto a que lo maten por llevar un grupito de que se roben todo el dinero de la República, dos o tres, un grupito. Eso se usaba antes de esos revolucionarios. Sí, oiga, quiero recordarle a Amado que me le dé un toque especial a Fulvio. No quiero comprometer mucho a Fulvio, pero sé que... ¿Cómo le doy? Un toque, no, con relación a esto que le voy a decir. Aquí en el Ensanche Duarte hay un centro comunal y yo no quiero que Ale se vaya porque... Fuimos muy deseosos por votar por Ale y vengan a ver, el centro comunal está lleno de mata de plátano. Yo no creo que Ale se va a ir y va a dejar este centro comunal así, ya ese dinero se depositó, o se, no sé, salió ya y para se eso. Así también. Que Fulvio, por favor, antes de ustedes irse de ahí, si es que se van. Ayúdame, Fulvio, tú sabes. Ayuda a esa comunidad, esa pujante comunidad. Aquí en el Ensanche Duarte. Muchísimas gracias. Gracias a usted por ser la primera llamada del día. Mira, lo que pasa es... No, rápido, porque hay un asunto social con eso. Yo lo he conversado ya 10 veces con Ale en el ayuntamiento. Ese caso se trata de un ingeniero que ganó esa obra, se murió. Se produjo una situación que no está prevista en la ley con relación a cómo asignar esa obra, porque cuando se asigna una obra en una institución pública hay un primer ganador y hay un segundo en caso de fallecimiento. O sea, y ese proceso se ha tomado tiempo, pero el dinero está asignado, la ingeniera que lo va a hacer está asignado, lo que pasa es que no se han podido poner de acuerdo con relación. Incluso se pusieron de acuerdo porque ahí le van a dar, creo que un 20 o un 30% para que comience y termine la obra. No sé, realmente me extraña esa llamada ¿Por de qué hoy. No han iniciado? Porque la semana pasada yo suponía que ya eso estaba por
resuelto. Hoy averiguaré qué pasa con eso. Mañana tiene la información a la querida amiga que llamó. Bueno, nosotros... Tú tenías algo que decir al final. Vamos a entrar con las noticias más adelante. Ok, perfecto, magnífico. Está con nosotros la Tony sobrina García. Del presidente. Buenos días. Nunca. Está con nosotros Julio. Tony para las Buenos deportivas. Días, Buenos días. Buen día, Amado. Buen día, Carolina. Fulvio Sócrates. Buenos días. Y a los amigos televidentes de la mejor propuesta matutina. Yo se lo doy yo primero. De mañana. Lo que pasa, lo que pasa es... Yo entiendo esa vaina y tú me conoces a mí primero. Toda la vaina de deporte lo hemos hecho juntos. Sí. Tú, o sea... Me has invitado. No te llena de odio como Danilo. Me invitaba a tu programa los domingos, sí, es verdad. Sí, sí, sí. ¿Te recuerdas de eso? Sí, es cierto. Entiendo, lo que pasa es que como Amado me introduce, no, entonces no, estoy mirando hacia allá. ¿Amado qué? Como Amado es el que introduce el tema, entonces ya. El tema. O sea, el tema de deportes, la sección. No, yo soy quien lo presenta. Pero mañana te observo a ti primero y te doy los buenos días. Me saluda. Buen día, Sócrates. Buen día, Tony. Te mandé dos. Señores, las informaciones deportivas en el día de hoy, Moisés Sierra y Vladimir Gutiérrez fueron electos como los jugadores de la semana. Ya en la Liga Dominicana de Béisbol, este jugador de los Gigantes del Cibao, el jardinero Moisés Sierra, pues batió para promedio de 533 en la semana comprendida del 16 de octubre al 21, donde conectó un doble, un cuadrangular, tres impulsadas. En tanto que el cubano Vladimir Gutiérrez, lanzador de los Tigres del Licey, que se encuentra reforzando, lanzó por cinco entradas de dos imparables, un boleto y tres ponches. Su efectividad en 0.00, totalmente inmaculada, el porcentaje de carreras limpias. Y esta fue la elección de la Liga Dominicana de Béisbol en lo que fue la semana pasada. Moisés Sierra en el orden ofensivo y Vladimir Gutiérrez, refuerzo cubano, en la parte de picheo. En otra información, en el mundo del boxeo, Oscar de la Hoya estaría siendo demandado por una supuesta agresión sexual. Los anfitriones, el Club Caonabo, están sentados esperando al que pase de estos dos, del equipo de Santa Ana y el conjunto de los Rieles, que precisamente... El equipo de Guerrero de los Rieles derrotó 89-84 en su primer enfrentamiento al conjunto de Santa Ana, donde Reini Gutiérrez fue el máximo encestador con un total de 47 puntos. Jean Luis terminó con 12 y Rani Tavares con 11. Por el equipo de Santa Ana, pues Robinson Rosa terminó con 16, Junior Ortiz también 16 y 12 para Andy de la Rosa. Así están las cosas. La serie está 1-0, dominada por el equipo de Guerreros de los Rieles. Es todo lo que tenemos en deporte en el día de hoy. Agradecemos, pues. Gracias a ti, Tony, por las informaciones deportivas. Bueno, quiero, y Carolina, no quiero, reportar la sintonía de Sabino Quesada, quien saluda a todo el elenco. ¿Cómo no? Y de Selena Mercedes, quien te manda a decir, nos manda a decir. A mí de chiquita en la finca de mi casa, en el Yuna, me montaban en un penco para que no me cayera, porque un potranco me trayó y me rompió un brazo. De ahí para adelante me montaba en el penco que había. Selena Mercedes no es buena. Sí, no, no es nada bueno. Una lengua. Sí. Vamos a saludar a Francis Buenos días, Rodríguez. Francis. Que, buenos días. Que se integra buenos con días, nosotros ya al programa. Buenos días. Carolina, Fulvio y Amado. Buenos días a todos buenos ustedes. Buenos días, Francis. Agradecer a tanta gente que ayer... Parece ser que al verme que salí luego de que hice mi tema, no sé qué fue lo que se comentó, pero la gente inmediatamente que aprecia y entiende nuestras posiciones, me llamaron, ¿y por qué te fuiste? Y no, era que tenía una audiencia, y cuando tenemos audiencia salimos antes de las 9 para estar en el Palacio con tiempo. Y debía de hacer algunas diligencias previas a la audiencia, y eso fue lo que hizo que saliera. Ya luego interactuaremos. Antes de darle un saludo a todos, de Willy Hierro,
Saludos a Willy. Gracias por el igual, programa, que le gusta. Pana de Amado, que quedamos de juntarnos para allá, para una cosa, y Amado lo suspendió. Sí, no, sí. Amado. Lo suspendió en la planación. No, Amado, mira, con Willy y Hierro hay que ir con lluvia y sin lluvia. Sí. Bueno. Sí, lo suspendió el clima. A tocar la piragua. Vamos, adelante, vamos sobrina. A hacerlo este domingo. Vamos. Todos los domingos, en la semana siempre decimos eso, y los domingos nadie dice sí. nada. Vamos a recordar que L&R Comercial es la tienda del hogar, donde usted podrá encontrar toda la variedad de juegos de habitación tradicionales, modernos, locales e importados. Hermosos accesorios y muebles para adornar su sala, así como también comedores tapizados, tope de cristal y metal, donde toda tu familia podrá disfrutar y compartir. Visita L&R Comercial en cualquiera de sus 34 tiendas a nivel nacional. L&R Comercial, donde todos califican. Francia, Asociación Duarte. Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos les recuerda que vuelve el mega ahorro con ADAT. Por cada incremento de 1,000 pesos en tu cuenta de ahorro participas para ganar 3 premios de 100,000 pesos y un gran premio de 200,000 pesos. Gana ahorrando con Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos. Es fácil y rápido. Consulta las bases www.adat.com.do. Promoción válida hasta el 15 de noviembre de 2019. Ciertas restricciones aplican. Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, adaptados a tus necesidades. La asociación te recuerda además que renovar tu malvete a tiempo. Malvete 2020, fácil, rápido y seguro. Vehículos del 2015 pagan 3,000 pesos y vehículo hasta el 2014, 1,500 pesos. Recuerda renovar tu malvete 2020 en Asociación Duarte de manera fácil, cómoda y segura. Vehículos, repetimos, 2015 en adelante, 3,000 pesos. Y vehículo hasta el 14, 1,500 pesos. Bueno, mis amigos, nosotros nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, hay más contenido de mañana. Buenos días para los que se suman ahora. Entonces, ¿qué fue lo que te dije? De mañana. Bueno, está Vladimir ahí. Bueno. Mis amigos, de mañana, estamos de vuelta con ustedes. Explícame esto. De que yo soy una persona democrática y transparente. Yo solamente he votado a la gente porque me han faltado el respeto como presidente. O sea, ahí se contradice. Ven acá. La concatenación. Espérate, Francis. ¿Cómo fue la introducción? Yo soy un hombre democrático, flexible y transparente. Yo solamente he votado a algunos funcionarios aquí porque me han faltado el respeto. A la figura del presidente. Una cosa. Explícamelo. Porque la gente cree, y ese ciudadano que dijo eso, yo no sé quién es ni me interesa saber. pero espérate. Ah, pero ya te va a convertir en sueco también. ¿Sí? ¿Quién dijo eso? Oye, ¿quién dijo eso? Cree que la democracia es un sistema para ponernos de acuerdo y la democracia no es para eso. Exacto. La democracia es un sistema para vivir en el disenso, no en el consenso. Entonces, si no permito que hagas cosas, no soy democrático. Pero entonces yo veo que la pregunta del día, ¿cree usted? Van a votar a los candidatos, ¿eh? ¿Cree usted que la salida? Lo amenazaron ayer con decirle que si no se que lo están acechando y que no van a ganar. Oye, me amenazado. Para ahí estar, se escucha la música. Pero espérate. ¿La música de quién? ¿Qué van a hacer esos candidatos entonces? ¿Cree usted que la salida de Leonel Fernández y otros dirigentes generará la derrota del PLD en el 2020? Claro que sí. ¿Y quién fue que dijo que solamente se ha votado a los funcionarios porque han irrespetado la figura e imagen no del presidente? Eso fue en otro país. Ahí está la música. Ahí la está música Vladimir. De las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Buenos días, Vladi. Maestro, ¿y usted? Bien, ¿y tu vida? ¿Cómo va? Vivo, gracias a Dios. Te veo pintado de verde. ¿Esa es la esperanza del pueblo o la esperanza del otro? Explícame. ¿La esperanza del penco o la esperanza del pueblo? Esa es la esperanza que todos los dominicanos
De un cambio. Sí, dilo, Vladi. Ay, por favor, no me entren para allá. Que es verde. Vladi, juégatela. Por favor. La gloria, como dice sí. Ale Díaz. No, por favor. A partir de ayer cambió todo. Una cumbre para la gloria, Vladi. Ah, bueno, le voy a decir de qué es ese verde. Blacky, préstame esta gorra. Verde de terror para el Estado Dominicano. Miren de qué es este verde. ¡Ay! ¿Qué es eso? Telenor. El verde de Telenor. Vladimir. Vladimir, ¿de quién tú eres? Yo, de Roque Paula, de Minerva Tavera. Sí. Y de Hidalmis Arias. Ahí está. Te zafaste. Ay. Hola, Carolina. Hola. Qué bien. ¿Y Francis? Aquí presente, hermano, Dios las gracias. Ese es el verde terror desde que la marcha verde se formó. Ay, Dios mío, déjenme tranquilo. No dejan pasar en el metro con ropa verde. Sabio, Sócrates. Dime, te vi en la asamblea ayer, ¿cómo te fue? Aplaudiendo cuando dijeron que además lo que respetan a la figura del presidente. Y enfocaron a Feli Bautista. Los que se quieran ir, que se vayan. Tú no te vas, ¿verdad? Tú te quedas. Y los que se quieran. Tú te quedas, ¿verdad, Vladi? No, yo me quedo en Telenor. Ajá. Yo me quedo en Telenor. Bueno, señores. Vladi. Ustedes no son. Amado, por favor, ayúdame. Dale. Vladi. ¡Ey! Oye, me estoy desesperado por escuchar tu noticia. Es que ustedes no me dejan tirándome gancho y gancho, Dios. No me puedo ir sin escuchar. Bueno, pues miren, les voy a decir, señores, que por tercer día consecutivo las protestas no ceden en Chile. Increíble. Desde 1990, señores. Bueno, un poco más adelante les presentaremos eso. Un poco más adelante. Vamos con esto primero, en el ámbito local, señores. Porque exigen el arreglo del centro educativo en Las Jíbaras. Así que Las Jíbaras de Tenares. Miren esto, señores, en plena revolución educativa, ¿cómo se encuentra todavía este centro educativo en Tenares? El pasto, las matas, la letrina, ¡ay, mi madre! Increíble, señores, inhumano en las condiciones en el que reciben el pan de la enseñanza los estudiantes en esa escuela de Tenares, en la comunidad de La Jíbara. ¡Ay, Dios mío! Miren el zinc quemando los niños. Veamos. En esta escuela hay mucha precariedad. Entonces, lo que nosotros exigimos es que se termine la escuela. La escuela la empezaron en marzo de 2014 y aún no la han terminado. En esta escuela, mira, hay un derrique detrás, que eso es un peligro inminente. El área de la letrina, como se dice, es... también un peligro inminente, que el niño que se vaya por ahí no hay para qué buscar. El Ministerio de Educación subió aquí, van a ser 2 meses ya, pidió una tregua de 2 meses para que le dieran ese plazo para entregar el centro educativo. Supuestamente un pago que le falta al ingeniero, no sé qué obra pública no le ha depositado. Están en espera de eso. Tiene a los padres que llamar a protesta para que sea atendida su demanda. Basta con ir solamente a la parte de atrás de este centro educativo de La Jíbara y ver cómo el derrumbe amenaza la integridad física de todos los niños y niñas de este centro educativo. Señores, ahí está, miren la letrina de por Dios todavía en ese centro educativo en Las Jíbaras. Ay, Dios mío, la revolución educativa, ¿qué ha ocurrido de por Dios? ¡Wow! Miren, le tienen un lavador de vehículo acusado de robar $3,500 en esta ciudad. Así que ahí está, la policía puso bajo arresto a un lavador de vehículo acusado de sustraer la suma de $3,500 del interior de un carro en un hecho registrado en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Esteban Tavares Sarante, a quien se le acusa o se le ocupó la suma de $1,900 al momento de su apresamiento. Taveras habría sustraído el dinero del interior del vehículo del secretario de la Junta Directiva del Parlamento Centroamericano Parlacén, el diputado Ramón Emilio Goris, quien es actual secretario general del Partido Humanista Dominicano. Según las autoridades policiales, Goris, quien interpuso una querella contra el detenido, habría llevado su vehículo a lavar a un car wash en esta ciudad.
El prevenido y lo ocupado se encuentran en poder de las autoridades policiales para ser presentado ante el Ministerio Público como prueba de sometimiento a la justicia, mientras será conducido el detenido, o mientras era conducido, ¿verdad? El detenido se negó a ofrecer declaraciones sobre las acusaciones en su contra. ¡Ay! No pudo resistir este lavador, caramba, de ser así, qué pena, ¿eh? De por Dios, la tentación lo traicionó, caramba. Miren, apresan al señor que está acusado de matar un menor en la comunidad de La Bajada. Así que el señor José Hilario Minaya es acusado de ultimar tiros al joven Pedro Luis Paulino, de 17 años, que residía en la comunidad de Madeja. Él dice que lo mató porque le estaba robando junto a otras personas. Escuchemos. Eso dirá mi abogado. Pero dice que usted le disparó, que usted, dice, usted dijo que lo iba a matar como quiera. ¿Eso es verdad? Yo no dije así. Ellos dicen que la dijeron y que de todas formas usted dijo voy a disparar y voy a matar uno. ¿Es verdad? Ellos pueden decir lo que quieran, lo que pasó fue. Ellos le robaban, ¿eso es cierto? Sí. ¿Qué le robaban? O sea, no sé si eran ellos porque yo a ellos no los conocí. Ah, bueno, ok. Pero me están robando. Entonces. Señores, ahí está. Así que ya ustedes ven las declaraciones de este señor. ¿Afectará al PLD y a las aspiraciones de Gonzalo Castillo para la presidencia de la República la renuncia de Leonel Fernández? ¿Qué dicen los ciudadanos? Escuchemos. Bueno, yo creo que sí. ¿Por qué? Bueno, porque ya la gente dice que ya están cansados ya de Danilo y de Danilo y de Leonel y de Leonel, y vamos a poner otro candidato a ver qué solución se le busca a esto. Imagínate que la vida es así. ¿Pero afectará el PLD la salida de Leonel? Bueno, yo creo que sí. No sé. No. No, no. ¿Por no. qué? ¿Por qué no? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Leonel Fernández es una figura bien clave en el PLD. ¿Ganarán las elecciones si Leonel sí o no? Si Leonel no, no se va el PRM que va a ganar. Imposible, imposible. No hay posibilidad de que el PLD gane con Gonzalo Castillo, un hombre que no se reconoce en este país, en el mundo entero no se reconoce, y fue impuesto, óyeme, a base de dinero. Leonel Fernández, queramos o no, es un líder importante en la política dominicana. Se va del partido, va a dividir el país en tres, PLD, PRM y Leonel Fernández. ¿PLD? Seguro que sí. ¿Por qué? Queramos o no, Leonel Fernández es un líder en la política nacional, un líder a nivel mundial, ya se puede decir. Y su liderazgo va a dividir el país en tres. PLD, PRM y Leonel Fernández. Ya le afectó. Leonel Fernández es el líder indiscutible del pueblo dominicano y el líder internacional. Y dará a beber agua, dará agua de beber. Y no solamente eso, va a demostrarle al país y a la sociedad lo que es un político con criterio. No soy político. Claro que sí. ¿Por qué? Pues malo que. Puede ser, pero puede ser que en algo lo afecte, pero no creo porque hay que PLDista se va a poner el PLD. Entiendo yo. Yo creo que para mí no. ¿Por qué? Porque se dividieron, yo creo, me dicen así, Danilo y... ¿Ganará el PLD con Leonel, sí o no? No, para mí que no. Yo creo que va este hombre, Gonzalo, ahora. Pero claro, porque se dividió Leonel Fernández, fue una traición que le hicieron. Una traición por lo que le hicieron. Aquí mismo a correr. ¿Perderán sin Leonel entonces? Claro que sí. Esa idea del partido, claro que sí que pierden, claro que sí. Es para afuera que va Danilo Medina. Creo que sí. ¿Por qué? Porque Leonel Fernández es un líder de nuestro país. Y para mí Leonel Fernández tiene más idea que todo y todos ellos. Ellos le lo trampearon a Leonel Fernández. ¿Ganarán o perderán, sí, Leonel? Bueno, yo creo que van a perder. Con la ayuda de... Bueno, señores, ahí está la opinión de algunos ciudadanos, ¿verdad?, sobre este sondeo. Miren, como ya de conocimiento escapó del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle, aquí en San Francisco de Macorís, el interno Aneudi Luis Martínez Vizcaíno, alias El Doctor. Ahí está el doctor, señores, el interno que escapó del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle. Martínez Vizcaíno cumplía la pena de 30 años por homicidio. Se dio la fuga
en el día de ayer en horas de la mañana. Según informaciones, este había cumplido 9 años de la pena que se le sentenció, ¿verdad?, de la condena. Datos extraoficiales indican que Martínez se voló una de las mallas del lateral izquierdo del penal cuando se disponía a dar tratamiento al huerto del recinto penitenciario como parte de las labores diarias del centro. Caramba, tratamos de buscar informaciones por parte de la dirección de este centro correccional penitenciario, pero lamentablemente, como siempre, es difícil conversar con la dirección y vamos a esperar que en las próximas horas puedan ofrecer declaraciones contundentes, ¿verdad?, sobre lo que fue la fuga de este interno, que sí lo consiguió, ¿eh? Este sí lo consiguió, increíble, señores. Y digo que sí lo consiguió porque recuerden que Orlandito, lo que ocurrió en el hospital cuando intentó hacerlo, ya fuera del recinto. Ahí está. La policía busca, las autoridades, a este prófugo. Señores, miren, en el ámbito nacional, la noticia del momento, los pronunciamientos de Danilo Medina en el día de ayer, responde ante lo que dijo Leonel Fernández, ante los ataques de Leonel en su discurso de renuncia, ¿verdad? Así que vamos a ver lo que dice el presidente Danilo Medina. ¿Cómo responde a Leonel? Adelante. En este lugar, desde inicio del viernes hasta el momento, la cifra de fallecidos oficiales, según los reportes, es de 11 personas, dijo, ¿verdad?, un medio de comunicación. Así que 11 personas hasta el momento fallecidas en estas protestas, 239 civiles heridos, 8 de ellos en riesgo vital, y 50 policías también se encuentran heridos en medio de estas manifestaciones. Además de 2.151 detenidos en todo Chile. ¡Wow! Increíble, señores, la manifestación en Chile. Ahí está. Antes de irme, debo, obligatoriamente, aunque el maestro, ¿verdad?, doctor Amado José Rosa, hace un momentito informó sobre la designación del gobernador Juan Antiguo Javier, que lo adelante vamos a presentar el decreto, señor director. Vamos a ver el decreto, ¿verdad?, de lo que fue la designación ahí está, decreto, el ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la República Dominicana, dicto el siguiente decreto, decreto artículo 1, el señor Juan Antigua Javier queda designado director de los comedores económicos en sustitución del señor Nicolás Calderón. Artículo 2, envíese al Ministerio Administrativo de la Presidencia para su conocimiento y ejecución. Dado en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 21 días del mes de octubre del año 2019, año 176 de la Independencia y 157 de la Restauración. Juan Antigua Javier, director de los comedores económicos en sustitución de Nicolás Calderón. La interrogante es, lo adelante, ¿quién entonces podrá ser el gobernador de la provincia de Duarte? Sócrates, ¿tú que manejas ese dato me puedes decir? Bueno, más adelante. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Light, 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla. Agua Randy Light, la número uno. Gracias por haberme permitido llegar hasta sus hogares. Bendiciones, feliz resto del día. Amado José Rosa, pregúntemele al señor Sócrates, la antigua Javier, si sabe quién será el próximo gobernador. Bye, bye. Bien, gracias a Vladimir por las noticias, por el resumen de noticias tanto nacionales, internacionales y locales. Y que nos permite una panorámica de la realidad. Bueno, mis amigos, nosotros seguimos con más contenido de este programa de mañana hasta las 10. Este equipo profesional llevándole noticias, información, análisis, comentario de la actualidad. Bueno, el señor Fulvio tiene su tema en este momento.
Cuando a mí me decían así en mi casa, una pela venía. Segura. Venía una pela, mano. Sí, sí. Me da esos recuerdos. Te da, sí. Pero siempre. Me costará dejar de decirte señor para que no te recuerde. De cariño, siempre. Ah, de bueno. Conciliación. Pero estaba la patria en peligro. Cuando te dicen a ti el nombre completo. Sí. Freddy Vera Goico decía, cuando mi mamá me decía Freddy Rinaldo, pues oye, el segundo el nombre, Rinaldo. Rinaldo. Y ya yo sabía que había una chancleta por ahí. A mí era Francis de Jesús. Ah, sí. Sí. Bien, hoy quiero compartir con ustedes un poco de lluvia que cayó en Santiago. ¿A dónde? En Santiago. Ayer lloviznó aquí también. Ah, sí, bueno, yo lloviznó aquí también. Sí, pero en una lluvia ácida. No. Cayó una ¿ácida lluvia? ¿Por qué, Francis? No, se le llama lluvia ácida. Cuando no, tú ves que hacías referencia a otra cosa. Tiene contenido. Tiene contenido muy... Es de contaminación. De contaminación. Resulta que cuando... Y la acidifica. Llega la lluvia, proviene cuando las nubes se cargan y llueve. Ayer era un sol impecable y se estaba cazando una bruja, dicen los muchachos. Sí. Pero es lluvia ácida. No, pensé que hacías referencia por lo del discurso. En este caso, la lluvia estaba bien. Estaba producto de carga. No había contaminación, era producto de naturaleza, okay. Estaba lloviendo. Pero resulta que estaba cayendo adentro del Cabral Ibáez. No puede ser. Sí. Yo envié una imagen a producción que quiero que me la pongan, por favor. De lo que estaba sucediendo, con un poquito de lluvia, ¿eh? No era mucha. Y miren, miren cómo está la emergencia, miren. Ay, Dios. Con un poquito de lluvia que cayó en Santiago ayer. Es decir, que se rebosó. Eso es rebosado. Eso no es una piscina ni es una cascada en un lugar. No, eso es en el Cabral. Ah, no, era de arriba que venía. Era de arriba que venía. Con un poquito de lluvia que cayó, para que ustedes vean. Ahí hay más de 3.600 millones de pesos invertidos. Sin terminar. Sin terminar. Más de 6 años de intervención tiene ese hospital. Y eso que se da ahí en el Cabral Ibáez se replica en muchas construcciones del país, especialmente escuelas. Ayer nosotros vimos en todos los medios de comunicación una escuelita del sur donde se le cayó el techo desplomándose, que hirió a 3 niños por vicio de construcción, una escuela prácticamente nueva. Y estos casos de filtraciones en hospital, en este caso el hospital Cabral Ibáez, es simplemente un testigo más del irrespeto que se tiene a lo que es público, a lo que es del Estado. La falta de lo que es el Estado de Derecho. Señores, ¿por qué? Un Estado que envía a hacer una construcción o una remodelación, que sean obras cubicadas, que sean obras supervisadas y que pase eso, es para que los que cubican, los que supervisan, los ingenieros, el director del hospital, todo el mundo esté preso. Preso, mínimo preso. Y el exequátum también guardado en una maleta por ahí, porque no se justifica que esté pasando con tantos recursos del pueblo invertido en una remodelación de un hospital como es el Cabral Ibáez, y estén sucediendo estas cosas, y pasa en la mayoría de los hospitales, y pasa en la mayoría de las escuelas. Lo que evidencia es corrupción. Eso es lo que evidencia. Y también lo que evidencia es falta de respeto a la ética. Falta de supervisión y de control del propio Estado cuando invierte, no darle seguimiento y no vigilar. ¿Tú sabes qué es lo que está pasando, Francis? Lo que es la supervisora, lo que es obras públicas y todo esto. Son gobiernos distintos. Óyeme, son gobiernos distintos. Tienen en sus nóminas a todos los familiares que puedan aparecer. Y además, tienen ahí
aquella mafia por la cual se mató el ingeniero, eso sigue igual. Eso no se ha cambiado gran cosa. Y si deben de construir una escuela, la primera horda mafiosa que pasa de buitre son los que tienen que ver con los terrenos, en las compras, la sobrevaluación del costo de esos terrenos. Y después pasa otra horda de buitres en el asunto de las mismas contrataciones para pago de las cubicaciones. Los ingenieros, muchos de ellos que han hablado conmigo, me dicen, óyeme, es que tenemos que dar aquí, tenemos que dar allí para que nos puedan pagar. Lo que parece ser algo normal. El discurso de ayer te refleja algo. Un desorden. De lo que está pasando. Un desorden totalmente. Gente que están pendientes en asuntos personales y no se interesan por los asuntos del Estado, lo que debe de interesar. Eso que está pasando y eso que ha pasado todos estos años, con un presidente dedicado a lo que es su ejercicio, se puede dar una vez, pero no dos veces, no tres veces, no siempre, hacerlo como cotidiano. Mira qué es lo que pasa, Carolina. Una funda de cemento viene para dos carretillas de arena o para tres carretillas de arena y esos materiales, esos agregados, tienen combinaciones. Y esas combinaciones... Eso es estándar, eso no puede estarse relajando. Y la calidad del mismo material. Entonces, para poderse ahorrar dinero, usan más material agregado que la cantidad de cemento. O usan menos cantidad de acero que la que deben de usar para ahorrarse. O los calibres de la calidad totalmente diferentes, porque hay diferentes calibres. Tú tienes, por ejemplo, alambres eléctricos, que siempre lo pongo de ejemplo. Número 8, que es gordo, número 10, número 12, número 14, van en pares. Y si el estudio dice que es número 8, que tú debes de usarlo, ellos usan 12, pero en esa diferencia hay enorme diferencia de precio. Entonces, los supervisores, los que cubican, los que van, todos están entrelazados. Y permiten que esas cosas pasen. Pero recordemos el reciente caso en una escuela con 2 años de construcción, que una parte del techo a unas 5 niñas o a 5 personas en el centro educativo les cayó casi encima y debieron de ser intervenidas. Y pasamos también a las construcciones de los puentes. Yo voy a un lugar en Moca, cuando voy a visitar mis tíos, que hay unos pilares que usó el tren. Y están como si fueran nuevos, cosa de los años 40 y 50. Bueno, cosa del año 1908, por ahí, cuando aún el tren que pasaba por acá y pasaba por La Vega, tú puedes entrar entre hostos y verlo igual. Y están intactos. Sí, es decir, me refiero, cada vez más han pasado más duro, tiempo y la forma... Y tramado de la línea donde iban los hierros, no tienen los hierros, está igualito. Entonces, ahora tú escucha que cae un agua en tal sitio y no queda un puente. Y los asfaltados. Y los asfaltados se van. Dura 2 o 3 días lloviendo y se van. Y todo se va. Entonces, por ejemplo, ese caso de los asfaltados tiene diferentes calidades. Hace 30 RC2, qué sé yo qué, diferentes. Ellos no preguntan qué tipo de, no usan el peor. Al precio del mayor. El Penco, cuando estaba en obra pública, reparó un tramo de la de la autopista Duarte aquí en Bonao. No, pero, y lo vi que al poco tiempo hubo que volver a echar. Sí. Vamos a aprovechar para saludar a Yerjan, que se suma a nuestro programa. Buenos días, Yerjan. A todo el equipo de mañana. ¿Cómo amaneció tu día? Y a toda la gente que nos sigue. ¿Cómo que tú dijiste el qué? Vocero del Penco. Entonces, se va para los comedores económicos, supervisor del área norte. Eso es para que tú veas. Entonces, yo me siento aquí de una vez comenzando a calificarme. Entonces, tienen empresa, la mayoría de esos funcionarios. El presidente. Pero ustedes no lo han dicho aquí lo que significa Penco en la región sur. Están hablando tú, muchacho, ahí, déjalo que te diga. Tienen empresas que están cargando el Estado, han cargado el Estado y salen del Estado. Y es como si fuera una misma mafia comercial de cada uno de los estamentos del Estado. Y no se hace una obra si no sale con la aprobación de una empresa del mismo Estado.
Entonces, así no se puede gobernar una nación. Vienen los vicios de construcción y vienen también lo que es la mala calidad de inversión. Ayer me informaron que han generado la venta del seguro para quienes, para los extranjeros que pretenden adquirir residencia o naturalización. Es una especie de fianza, cuestión de que allí contenga en ese seguro la posibilidad, si usted comete una falta, de ser deportado y cubrir los gastos que genere su permanencia aquí. Y me dicen que han concentrado, es algo de negocio lícito y comercio libre, y todos los seguros tienen la oportunidad de vender pólizas. ¿Tú sabes qué? Pero eso no tiene que ver con no, Rubio, Francia. No, espérate. ¿Eh? Ayer, Migración, me dijeron a mí que hay una empresa de un funcionario y está concentrado ahí. No hay otro seguro que pueda venderse. Miren, para esos fines. Es decir, es la concentración de negocio. Con relación a tu participación. Las actuaciones de la ingeniería como método de recaudación de capital originario comenzó en la República Dominicana con los gobiernos de Joaquín Balaguer a partir del año 1966. A partir de ahí, y básicamente después del ascenso de Leonel Fernández al poder en el año 2004 y de Hipólito Mejía en el año 2000, la ingeniería, las construcciones de ingeniería no son más que una forma. Equivocate en la fecha, la primera ascenso fue en el 96. La primera de Leonel, sí, en el 96, y la de Hipólito en el 2000, eso fue lo que dije. La forma, sí. La ingeniería se ha utilizado simplemente como una forma de aquilatar recursos, de guardar recursos. Acumulación para, originaria. Claro, a la acumulación originaria de capitales, que es lo que te va a permitir después, como ha hecho Leonel y como han hecho Danilo, formar sus estructuras y mantenerse en el poder. Ustedes no tienen el dato, pero si ustedes supieran, la empresa que mejor ha construido en la República Dominicana en los últimos años ha sido Odebrecht. ¿Cómo que te lo tenemos? Porque Odebrecht, al margen de las acciones ilícitas en la que incurrió. De 21 licitaciones se ganó 21. Pero es la que mejor la construyó. Vas a ver la 21 y está mejor hecha que claro. Todas las 300 que se pudieron haber hecho en la República Dominicana porque tienen un criterio de construcción. Como claro, la que está diferente. Hecha de Piedra Blanca o Coa, que ya está destruida. Con relación a la de nosotros, lo de nosotros solamente es un asunto para repartir dinero. Se sí. Le da a cualquiera, no tiene que ser ingeniero. Se hace un sorteo, no hay una supervisión rígida, no hay nada que tenga que ver con eso, de lo que se trata simplemente de que deje dinero y que vaya a la saca del presidente de turno. Bueno, vámonos a ver qué dice el WhatsApp. Adelante, ahí está el WhatsApp, hay un artículo de acento.com.do. Mi regalo a Leonel, pero el más ágil y moderno. Sí, él es el logo de enlace de acento. Ok, perfecto. Leonel Fernández entre una nueva dimensión de su vida política. Así inicia el escrito. Ok. Reinaldo Almanzar desde Hosto Hernández nos dice, nos manda un escrito, dice la Fiscalía del Distrito Nacional engaveta expediente de Viva TV. Hay que investigar qué pasa con eso. Dice, recuerden que más de 4 millones de indigentes estomales decidirán sí. Las elocuciones, por ende, vaticinar las elecciones. Ah, ok, sí. Vaticinar hoy sería peregrino. Continuamos, Rigo García desde New Jersey nos escribe, buenos días. Nos manda una imagen, muchísimas gracias, Rigo. Continuamos con Yolanda Santos. Buenos días, Yolanda. Dice costura. Gracias por tu imagen. Nos escribe 6516 y nos dice, quiero saber de ese seguro. Buenos días, quiero saber de ese seguro. Si una persona tiene cita para visa, ¿tiene que sacarlo? ¿Cómo es? ¿De qué seguro? No, entiendo que no, a lo que Francis se refería. A lo que Francis se refería. No, si una persona tiene cita para visa, ¿tiene que sacarlo? No, porque ¿cómo es? Que si una persona tiene cita para visa, para visado en el consulado norteamericano, me imagino que será. No. Que si debe sacar. No, me explico, es que Fulvio estaba hablando del nepotismo o lo que era funcionario manejando negocios con el gobierno. Hay un seguro que parece ser que se le vende a los extranjeros solamente. Sí. Que aquí tenemos varios. Que no sigue.
No, la respuesta no, no. Los dominicanos no necesitamos nada de eso. Nos escribe Sinaí de Jesús. Pero ven acá, déjame explicarlo, porque van a quedar. Que no sigue. Ya está, no. Sinaí, no lo necesitan. Ya. El horno no está para galletita, pero un poco de humor no hace daño a nadie. Gracias. Parece que hay un video ahí que es medio humorístico, pero no lo podemos. Gracias. No lo podemos abrir hasta que no lo revisemos. Wellington Santana nos manda esta postal que dice: la lucha puede ser fuerte, pero en Cristo somos más que vencedores. Gracias, Wellington, y a todos los amigos que nos han escrito a través de WhatsApp. Bien, mis amigos, gracias por la sintonía, gracias por estar ahí con nosotros hasta las 10 de la mañana y por los WhatsApp. Lo que el fogón se prende ahora. Vamos, señor. Vamos arriba. Vámonos, vámonos arriba, a una pausa. Arriba, vamos arriba. Regresamos en breve. Vamos a eso, vamos a meterle candela a eso. Claro, que mis amigos, hacer. De vuelta con ustedes. Yo creo que sí, que estamos claro. Mañana. Vamos a ver la propuesta. No un abogado. Vamos a ver la pregunta del día. Entonces, la pregunta, ya que no se puede hablar de derecho, entonces que llamemos un experto constitucionalista que nos llame y que nos diga si Leonel. La pregunta del día: ¿cree usted que la salida de Leonel Fernández y otro dirigente generará la derrota del PLD en el 2020? Esa es la pregunta. Yo no sé si será la derrota, pero de que está hoy ese PLD de Danilo, está remordiéndose por dentro, por el discurso que dio el presidente, demuestra que es terror que tiene. Enconado, totalmente desprovisto de cordura, de tranquilidad, lo inquietó. ¿Sí? A mí me lamento, yo lamento realmente, porque es la figura del presidente. Miren, déjeme decirle algo. En el día de ayer, yo hice referencia a que no quería que el presidente se involucrara en el tema. Sin embargo, yo lo dijiste esta mañana. Yo tengo que ser coherente con el racionalismo de pensamiento que tengo. Si él iba a hablar, la forma en la que tenía que hablar fue en la forma en que habló anoche. Fue un llamado a la pasión, fue un llamado a despertar en sus seguidores el sentimiento de que ellos tienen la fuerza, de que ellos tienen el poder. No podía el presidente saltarse con un discurso aburrido, de eso que da Leonel, saltándole con números, saltándole con cosas. Él manipuló la información, apeló a cualquier tipo de silogismo que fuera necesario. Mintió. Pero mintió declaradamente, sin sonrojarse. Pero hizo una apelación a lo sentimental. Fue una retórica que despertó las pasiones de sus seguidores. Sí. Y eso era lo que tenía que hacer si iba a hablarlo. Entonces, desde ese punto de vista, la forma en que hizo su discurso fue fue excelente como lo hizo. Además de que puso la opinión pública a hablar de él. Bueno, se estaba aquí, pero el error es que si él no habla del discurso de Leonel, el discurso de Leonel hoy hubiese estado más diluido. Ahora sí, desde ese punto de vista, él no debía haber puesto el caso a Leonel. Pero realmente, pero al hablarlo, entonces le da más vigencia y pone a Leonel como principal líder. Tenemos una llamada, mis amigos. Calentó sus tropas. Una llamada, adelante, buenos días. Pero alentó. Adelante. Aló, no se escucha. Más retorno, por favor, aquí. La pregunta. Dígame. Ahí sí. La pregunta. Adelante. Óyeme, todo en la vida pasa por un proceso dialéctico. Sí. Y ya la dialéctica no le cabe a Leonel. Leonel hace tiempo que está fuera de la política dominicana. Se acercó ahora en estos eventos electorales a ver si sobresalía de nuevo. De todo modo, hay tres cenicientas que impiden que el PLD siga el poder. Esto es el PAN, la educación y la salud. El que no analiza esos tres factores de la vida dominicana no está realmente en este mundo. Mire, la medicina, que es el aspecto más dañino que se ha producido ahora. Recuerden que hay una institución llamada Botica Popular. Sí. Las boticas populares están todas desabastecidas y parece ser que ese abastecimiento
lo han llevado a la farmacia pública. Cuando ustedes van a la farmacia, eso está que usted no puede entrar. Y cuando usted busca un producto de la botica, de medicina, con su seguro, no aparece que usted lo pueda adquirir. La salud es un desastre en los hospitales públicos. No hay cama para los enfermos, medicina tampoco. Y qué decir del pan o de comida. Gracias por tu llamada, muy amable. Mira, en el día de señores, renunció el presidente municipal del PLD en San Francisco, en Manuel Trinidad, y renunció también, claro. Y el provincial, renunciaron los dos presidentes. No solamente renunció, pasa que vengo de camino al partido, renunció al cargo. Sí, también renunció al cargo. Ministro. Ah, bueno, renunció a todo. No, lo que pasa es que se está poniendo donde lo vea para ser gobernador, ¿será? No, supuestamente. Es que no lo entendí. Yo no lo puedo confirmar, pero supuestamente él aspiraría como candidato a. Ya hay un acuerdo donde probablemente o posiblemente él sea apoyado como candidato a la alcaldía. A la alcaldía, lo que estoy diciendo. Es lo que estoy diciendo. Oh. Yo pienso eso que, es lo que se en el asunto de la coalición, los nombres principales que se están barajando, y recibí confirmación, son los de Alex Díaz, lo de el que perdió ahora de Milady, ¿cómo se llama? Juan José. Rosario, José, no, él declinó. Y de Olmedo Cava. Pienso que sería un escenario favorable para el presidente para el candidato a senador de aquí, Franklin Romero, que si cuenta con el apoyo del grupo de Leonel Fernández, tendría amplia posibilidad. Ese es el acuerdo. El acuerdo preliminar, lo que se ha manejado en las calles, esto no es información oficial, pero lo que se ha manejado es que van a apoyar a Franklin para la senaduría y a Emmanuel Trinidad para la. Pero vamos a llamar a Franklin. Si declina Juan José, entonces sería. Ya declinó. Ya declinó. Vamos a llamar a Franklin. Están llamando. Ya declinó. Miren, me están. Una información. Me dicen que el posible gobernador. Vamos a hablar del discurso del presidente. El posible gobernador. Me están dando una información que me da. Luis Núñez. No. Me dicen que posible gobernador es Bullo, el hermano del gobernador. Eso es especulación, es que, no importa. Es que Bullo ahora mismo es el director De titulación. Y creo que está aspirando a algo, ¿no? Él era precandidato a diputado. Él fue el que tuvo más votos, no votar por nadie, o sea, tuvo más votos en ese sentido. Sin ninguno. Yo quisiera... ¿qué es lo que están poniendo ahí? Tema central. Miren, antes de entrar en el tema central, quiero traer esto a colación porque he sentido que hay preocupación a nivel nacional y sobre todo hacia el interior de nuestro programa con esta situación. El régimen electoral de la República Dominicana está regido por dos leyes, la ley orgánica y la ley de partido. Hay aparentemente una contradicción entre lo que establece el artículo 47.9 y el artículo 345. El 49.4. ¿Qué es lo que sucede con eso? Que el legislador quiso votar una ley que, como existe en Colombia, pidiera el transfugismo en la República Dominicana. Así es. Eso es que una persona que participara en una contienda electoral, en ese mismo proceso electoral, no abandonara su partido y se fuera a otra parte. ¿Qué dificultades tienen las cosas o estos procesos? Que la ratio ley, que es la razón legal que puso al legislador para votar una ley, no siempre logra concreción en el texto que se vota. Es lo que se analiza cuando se hace el análisis teleológico de la ley. Correctamente. Entonces, tú puedes tener la intención en el momento de tú votar la ley, de decir, el objetivo de esta ley va a ser esto, pero cuando la escribes, es posible que tú escribas una cosa diferente de lo que es tu intención y se presta hasta a una interpretación constitucional. Exacto. El asunto de proteger el transfugismo de los partidos choca en esta condición o esta situación con un valladar que es difícil de saltar, que es el derecho a ser elegible por un ciudadano que tiene rango constitucional. Claro. La protección del transfugismo frente al derecho a elección cede porque uno tiene rango constitucional y otro no lo tiene. El asunto, cuando Yerjan dice por que... Por una razón, con el perdón tuyo, señora, por una razón técnica, y es el hecho de que no hay otro principio
con rango constitucional que se enfrente a ese planteamiento. No hay. Incluso la Suprema, el Tribunal Superior Electoral hizo suya ahí, lo que dice la Constitución para que usted pueda ser elegido, pero elegible, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No hay nada que se oponga un otro principio constitucional que pudiera enfrentarse. Bueno, el que yo para el asunto evoco es el que reviste a todo ciudadano a ser elegido. No, pero eso es elegible, lo que dice, elegible. Ahora, ¿qué otra cosa se puede enfrentar a eso? Una disposición de la ley que está por debajo del rango constitucional. Bien. Pero ahí es que está. ¿Qué sucede con eso? Vamos. En materia de derecho constitucional está establecido que las modificaciones que se introducen o las limitaciones que se introducen a un derecho fundamental tienen que cumplir con una condición, y es que deben respetar el núcleo duro de ese derecho. Exacto. Tú no puedes introducir una modificación constitucional que vacíe de contenido el derecho que tú tienes a ser elegible o a suprimir cualquier derecho fundamental que tú poseas. El Tribunal Superior Electoral, en esas condiciones de esas contradicciones, de esa antinomia que existe en la ley, en principio, según la norma de derecho constitucional, lo que debe prevalecer. Sí, vamos a esperar que desarrolle la idea. Que la desarrolle, persona que me espere un momentito. Sí, que nos aguante un segundito. Sí. Lo que debiera prevalecer es el principio pro persona. El principio pro persona lo que plantea es que cuando hay una contradicción de norma, la norma que debe aplicarse es la norma que favorece más la norma favorece. El 74.4 de la norma de derecho. Correctamente, usted tiene eso. Entonces, el Tribunal Superior Electoral, en una transmutación de esa norma, ha dicho, en aplicación del principio pro participación, que es el mismo principio pro persona, pero llevado al área electoral, citando una sentencia del Tribunal de Ecuador, ha dicho que cuando hay una contradicción de norma debe elegirse aquella que facilite más la participación. Claro. Entonces, nosotros tenemos. Son dos puntos fuertes para el propósito en caso de que Leonel opte. Por eso, esto pasa por el proceso de simplemente ir a inscribir la candidatura a la Junta Central Electoral, y si la Junta Central Electoral no la acepta, entonces ahí se abre la posibilidad. Exacto, que fue lo que quiso decir a Yeyan ahorita. ¿Me entiendes, Yeyan? Sí, sí, pero esa parte yo también quisiera plantear. Adelante, buenos días. Sí, buenas. ¿Cómo están ustedes? Sí, bien, buenos días. Gracias por la espera. Muchas gracias. Díganos. Con respecto al tema que está si Pérez ganaría, si Leonel. Bueno, si fuera hoy, no. Porque hay, tú sabes, un descontento también con el asunto de Danilo, porque el pueblo de Leonel está ahí, tiene un repudio, lo ha cogido ahora mismo, cariño a Leonel. Porque Leonel ha sabido que está viendo de fraude. ¿Se entiende? Ahora todo el pueblo está encariñado por Leonel ahora mismo. Hay que esperar más adelante porque Danilo es un buen estratega, ¿se entiende? En el poder. Hay que esperar qué hace Danilo. Estratega. Sobre esa situación sobre. Que se está viviendo más adelante. Porque con lo que se quedan de grupo de Leonel ahí. He podido ofrecerle grandes cosas y terminar comprándolas, porque yo me di cuenta que la política se ve en todo. Muchas gracias. Gracias por tu participación. Gracias, muy amable. Gracias, sí, miren, con relación al planteamiento que hace Sócrates, y básicamente el tema de debate a nivel nacional, la ley 33-18 sobre agrupaciones políticas establece, como bien se dice en su artículo 49, numeral 4, requisito para ostentar a una precandidatura. Y más adelante dice, para aspirar y ostentar a una precandidatura o candidatura. ¿Verdad? Vamos a ver el número 4, que dice que el aspirante a una precandidatura, y recuérdense que ahorita decimos o candidatura, déjenme ver, me perdí aquí, para un determinado evento electoral, en representación de un partido, agrupación o movimiento político, no haya participado como candidato por otro partido, agrupación o movimiento para el mismo evento electoral. Ahí, bien. Ahí, cuando tú dices sí. No haya participado, entonces, la ley, ley 15-19 establece en su artículo 134 lo que tiene que ver con el transfugismo. Dice, las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas por un partido, agrupación, movimiento político, al cual pertenezca el mismo, a un cargo de elección, no podrán ser postuladas
por otro partido, agrupación, movimiento político para el mismo proceso pues electoral. Tú has dado en el punto sí, de que pero sí que tú, se puede. Sí, pero y no hay ninguna discusión. Cuando se habla, por ejemplo, del choque constitucional, es que en ningún momento, por ejemplo, a un candidato que ya haya participado se le ha negado ese derecho a ser elegible, no elegido, porque nadie tiene derecho de ser elegido, sino de ser elegible. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona elige, y es mi punto de vista, toma su derecho constitucional a ser elegible y lo pone al ruedo y se va a una competencia y la pierde, a ti no se te ha negado en ningún momento ese derecho constitucional. A ti se te ofreció y tú lo perdiste, porque tú lo llevaste. Pero es que el derecho no se pierde. Bueno, al tema aquí es. Pero entonces quiere decir que cuando un presidente pierde, entonces no perdió. Pero esa disposición de la ley puede ser inconstitucional, que es lo que plantea Sócrates, por una razón. Ajá. Es que afecta el núcleo fundamental del derecho. ¿Cuál es? Que el desarrollo de la persona, la elección. Exacto, esa posibilidad. No, pero que en principio se te dio. Déjame explicarte algo para que tú entiendas un poco esto. Mira. Porque cuando, que en principio se le dio y la perdió. Cuando se discutió. No, pero espérate, oye, que no está perdida. Ajá. Oye. Entonces siempre se queda abierta. Espérate un momentito. Oye, esto. Cuando se enfrenta, por ejemplo, cuando se discutía el tema del aborto, cuando se discutía el tema del aborto, por el hecho de que se planteaba que el aborto terapéutico era posible para salvar la vida de la madre, ahí no hay afectación del núcleo fundamental del derecho porque son vidas. Tanto la criatura como la madre es una vida que el derecho está defendiendo. Sí. Ahora, si dijera que habría que dejarlo morir a los dos, entonces estaría así, el derecho fundamental de vida estaría afectado, el núcleo fundamental del derecho. Y eso pasa en este caso. Cuando tú le prohíbes a alguien que se presente a ser elegido. No, pero que tú no se lo estás prohibiendo, Amado, porque no. Es que ya se presentó y lo hizo a través de una agrupación política la cual perdió. O sea, el núcleo, la esencia de ese artículo, lo que establece es el derecho a ser elegible. No es el artículo, es el derecho, la esencia es el derecho. Está bien, la esencia del derecho. No se pare. Aquí se te brindó la oportunidad y la llevaste al ruedo político, ¿verdad? Y la pusiste en juego y entonces perdiste. Ahí inmediatamente ese derecho deja de existir para ti. Para mí, el perder una candidata, el representante. Me refiero en función de la ley. No, yo quiero que tú lo abras en la ley 15. Los muchachos lo tienen allá, por favor. Y que tú hagas nuevamente el breve en el artículo de la ley 15. Y lo dice expresamente. Igualmente lo hace la ley 33. La ley 33 establece, como se ha dicho, 49.4. Voy a mandar un criterio, pero en la 15 donde tú pones en relieve al candidato. Ahí lo mandé los artículos. Señores, no ha sido candidato. La precandidatura es por optativa a la candidatura. Optativa. Uh-huh. Y no sería la discusión la del límite de la inscripción. Es que sí, la ley, me oye, como decía Sócrates, hey, mantente en línea. Perdió en su esencia algún objetivo que tenía, que era la de evitar el transfugismo, que hoy en Colombia es uno de los puntos que tiene la ley de partido. Yo te voy a hacer una pregunta, Francia. Entonces, si todo el mundo tiene el derecho, el que perdió inmediatamente queda habilitado por cualquier otro partido. No te quedes parado en el mismo sitio. El problema es que tú estás pensando, escúchame lo que sucede. Vamos, tú estás pensando. Sí. Míralo ahí. Tú estás pensando, escúchame. Y nadie está tratando de imponer una decisión. No, claro, porque es posible que se vaya al Tribunal Constitucional si la Junta no lo admite. Oye, ¿qué es lo que quiero decir? El contenido de una ley tiene validez en la medida en que su norma no colida con la Constitución y no colida con derechos fundamentales. Y eso es un análisis cuya interpretación última le corresponde al Tribunal Constitucional. Nosotros lo que podemos hacer son juicios de ponderación. Pero eso es lo que hacemos. Una carga argumentativa, escúchame. No, es opinión. Es una carga argumentativa jurídica constitucional lo suficientemente fuerte. No es de que yo opino. Mire, le voy a pedir a ambos que me den un momentito porque estamos conectando en este momento con Emmanuel Trinidad Puello. Quien es el renunciante presidente o expresidente del Partido de la Liberación Dominicana y renunció también a su condición de viceministro de deporte. Así es que tenemos a Arismendi la Antigua desde un lugar cualquiera con nuestro querido amigo y compañero de muchos años, Emmanuel Trinidad Puello. Adelante, Arismendi. Buenas tardes,
Muchísimas gracias, Amado, y a todo ese equipo de mañana. En esta ocasión nos encontramos en la residencia del licenciado Emmanuel Trinidad Puello, quien hace apenas horas renunció al Ministerio de Deportes, quien presentó renuncia formal. Pero en esta ocasión vamos a conversar directamente con él para que él nos explique más detalladamente en qué consiste y cuáles fueron los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión. Mira, primeramente, muy buenos días a todos mis amigos allá de mañana, eso es que son muchos, que están ahí presentes. Realmente, en la tarde de ayer, fuimos y pusimos al Palacio Nacional formal renuncia de nuestra condición de viceministro de deporte, responsable del programa de deporte federado y de alto rendimiento, que viene siendo el corazón del ministerio. Las razones que nos motivan, primeramente en el primer párrafo, agradecimos la tan digna designación hecha por el ciudadano presidente Danilo Medina. Y en un segundo párrafo explicábamos qué aspiraciones en el futuro inmediato en el aspecto político dominicano me hacen imposible que siga participando como viceministro. Esa fue la decisión tomada. Estamos en un periodo de reflexión y en las próximas horas vamos a tomar decisiones con relación a lo que va a ser la militancia nuestra dentro del Partido de Liberación Dominicana, o si nos mantenemos o salimos fuera de él. Como usted estaba ayer en el Palacio, allá en esa actividad que se llevó ayer, ¿pudo notar si algún otro funcionario del entorno presentó también renuncia? No, realmente no. Fue por correspondencia, se hace de manera normal. Otros estaban ahí, pero no sé si las razones de su asistencia al Palacio tenían la misma motivación que la que tuvimos nosotros. Una pregunta, licenciado. ¿Usted renuncia al ministerio, no obstante así, a la presidencia municipal del Partido de la Liberación Dominicana, o es completo? No, yo renuncio al viceministro de Deporte. Yo sigo siendo el presidente municipal en un periodo de reflexión que en la próxima hora voy a tomar decisiones. Bien, ahí escucharon las declaraciones del licenciado Emmanuel Trinidad Puello. Si alguno de los muchachos allá en el estudio tiene alguna pregunta, por favor, de no ser así, si es estaríamos pasando nueva vez con ustedes a los estudios. Ahora, es cierto, no. ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? Pero mira cómo salió. Sí. Arimendi. Sí, él está ahí. Estamos haciendo conexión. ¿Sí? Estamos haciendo conexión. Sócrates, ¿sí? Mercedes va a hacerle una pregunta a Emmanuel Trinidad. Sócrates. Hazle a Sócrates. Sócrates Mercedes le hará una pregunta. Pero hazlo así. Hazlo así. Adelante. Manuel, quisiéramos que nos confirme si es cierto que dentro de las negociaciones que están realizando el grupo de la Fuerza del Pueblo con la gente del PRM, se está barajando la posibilidad de que tú seas el candidato a síndico por ese grupo. ¿Qué hay de cierto en eso? Quítale el altavoz. Quítale el altavoz. Retorno aquí. Retorno de ellos. No puedo adelantar ningún tipo de decisiones todavía, eso se está manejando entre lo que son esa fuerza política, al margen nuestra. Simplemente tenemos ofertas de dirigentes importantes que ven en mí eso, pero no hay una decisión todavía acabada con relación a eso. En la próxima hora vamos a tomar posición. Bien, ajá. Para que él defina su posición en cargo y membresía del Partido de la Liberación Dominicana. Dice Francis que si es hora o días para tomar posición en torno a la membresía del Partido de la Liberación Dominicana. Podemos decir, Francis, amigo Francis, que un asunto de horas. Un asunto de horas, ya se va a afinar cualquier decisión que nosotros vamos a tomar. Así que tranquilo, no desesperéis. Bien, ahí escucharon las palabras del licenciado Emmanuel Trinidad Puello, ex viceministro de Deporte y presidente municipal del Partido de la Liberación Dominicana en el municipio de San Francisco de Macorís. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios.
Miren, hay una cosa, gracias Arismendi por esas informaciones. Me está dando la razón lo que decía ayer. Que tenemos que tomar en ayer cuenta. Ayer no podíamos nosotros explicar ni dar, vaticinar nada, porque todo no, será no, en lo que hay una cosa no, que debemos tomar en cuenta con relación a este proceso de alianza que se está dando, o de negociaciones que se está dando entre el PRM y la Fuerza del Pueblo. Uh-huh. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? Que para los fines, del grupo de Leonel Fernández, del partido de Leonel Fernández, está como un hecho que la interpretación de la ley permite o habilita que todos los candidatos puedan participar. Sí. ¿Tú, porque tú te imaginas? Si él estaba pensando en Trinidad, estaba pensando en, ¿cómo sí. que se llama? El que renunció, el otro que mencionamos. Andrea Costa. Andrea Costa. No, el otro. No. Juan José. Juan José Rosario. Juan José Rosario. Y todo lo que se está haciendo en el país. Sí, no es nada descabellado. Son asuntos. Lo da como preestablecido. Como un hecho. Sócrates. Y pudiera ser una estrategia para fines de presionar a la Junta, sí. pero se está actuando desde la óptica de que no hay ningún impedimento. Sócrates, ¿tú te imaginas que eso vaya al Tribunal Constitucional? Toda esa presión, no solo de un candidato, sino explota de todos. Esto, explota. De todo, ¿eh? Sí. Sí. Y conociendo lo que hay dentro de la persona del primer del mandatario, de todo lo que él pueda presionar también para que eso se haga y lo inhabiliten. Sería un desastre. No, pero que además, recuérdate que si se habilita a Leonel Fernández, no, se habilitaría a todos, incluyendo sí. a Hipólito Mejía, que perdió, y que pudieran en este caso terciar por otra fuerza. Sí, es que Hipólito o sea, Mejía no está prácticamente, inhabilitado. No, pero estoy haciendo aquí un análisis hipotético, o sea, estoy poniendo una situación hipotética de que... Esa tanto, vaina nada más se la inventó Julio Curi en tanto su Hipólito Mejía como todos los candidatos, entonces Julio la primaria Curi. No tendría ningún sentido. Nosotros, si lo analizamos profundamente, la primaria no tenía ningún sentido. Sentido si el que pierde se va a ir del partido a formar tienda aparte. No, sé, no, sí, no tiene sentido. Qué maravilla. Qué maravilla. No tan tiene bueno ningún sentido. Que le entró el nombre al hermano. Sí, entonces, eso es lo que, miren, no y esa es la parte que yo quiero que analicemos. ¿Qué sentido tiene una primaria? Invertir todo ese dinero en una primaria. Sentido, si al final el que pierda va a salir primaria con el es partido. Elegir un candidato, al torneo electoral. Sí, pero entonces, ¿para qué celebrarlo si al final el que pierda se va a ir? Voy a explicar. Hay una interpretación. Escúchame. Hay una interpretación dentro de la antinomia jurídica que hay que dice que el texto de ley es aplicable al candidato que haya ganado esa primaria. Exacto. Que ese candidato que ganó esa primaria. Bueno, eso hay que verlo. Eso hay que ver que no es simplemente lo que estoy explicando. Punto, ni que no yo estoy diciendo eso. Que sea verdad. Escúchame, por favor. ¿Qué sentido tiene una primaria? Pero escúchame. Si al final, todo es que la primaria no es para salvar eso. Te estoy diciendo interpretaciones diferentes que se están haciendo. Para que la tenga, hay una interpretación que dice que es el candidato ganador. Vamos a escuchar en un momentito. Estoy haciendo contacto con John Garrido. Pero en lo que se contacta John, yo quiero decirte, yo quiero decirles que lo que se pretende establecer con primarias es un candidato. Y lo que se salva o lo que se trata de evitar es que los candidatos se trasieguen entre partidos. Los candidatos se trasieguen entre partidos, eso es lo que da el transfugismo. Pero alguien que haya tenido la intención o haya aspirado, no puede arrastrar, como decía Sócrates, repítele la frase de lo que se establece cuando se trasiega al candidato la ley, la norma. Es ahí donde debe existir el razonamiento. Ahora, dos constitucionalistas que por demás han sido los abogados defensores de la corriente contraria a la que se ha llevado, pero no en este caso. En todos los casos son los dos abogados del PLD de Danilo. Entonces hay una contradicción. No. Eso no quita, porque los abogados están mundiales. Me refiero al derecho de ser elegible, porque entonces el que ganó en un partido fue a esa persona
es verdad que tuvo el derecho de ser elegible y fue elegido. Punto. Entonces después tuvo ese no se puede ir a ser elegible. Ese, o sea, no se puede fíjate ir. Fíjate cómo hay una contradicción y esto va y es un tema bastante interesante que va a terminar, entiendo yo, en el Tribunal Constitucional con donde se va a discutir. Hay una norma antinómica, eso es lo que te estoy diciendo. La norma. Que lo que se pretendió alcanzar en principio no se plasmó bien en el texto y eso es lo que ha traído estos lodos. Ese hecho. Incluso habían más limitaciones que fueron todas derogadas por el Tribunal Constitucional. Sí, por eso es que tú no puedes darle, no porque no ha sido sometido, por eso es que tú no puedes darle a un texto legal la categoría de norma jurídica superior o de validez mientras tanto no sea sometida al escrutinio del Tribunal Constitucional. Decía Gustavo Zagrebersky que la Constitución dice lo que dice el Tribunal Constitucional. Claro, que sí, dice. Exactamente. Eso se llama realismo jurídico. Vamos a ver la Constitución en la boca de eso. Bueno, señores. Ahora, que pero si cierto, no le importó tanto el que Leonel se fuera, déjelo que se inscriba. Señores, ayer me enteré. Ayer me enteré con un amigo con claro, el que hablé por teléfono, que Habermas, uno de los constitucionalistas más brillantes que ha dado Alemania, era neonazi. Cosa increíble. Para mí fue increíble. Bueno, pero el filósofo más importante del siglo XX y uno de los más grandes de toda la historia, Martin Heidegger, ha sido acusado de nazista. Es yo verdad, me quedo ahí en esa parte del artículo 134. Señores, dice la persona nosotros, que hayan sido nominadas para ser postuladas. Señores, nosotros volvemos en breve. Vamos a una pausa. Cuando regresamos, seguimos con más contenido del programa. Me hicieron tropezar. De mañana. De vuelta, mis amigos, en De Mañana, con más contenido cada día y sobre todo en un país donde los acontecimientos se han desboscado, ¿verdad? ¿Qué les parece? Pique y se extiende. Sí, señor, así mismo es. Bueno, hay un corte ahí de la del discurso del presidente que yo quisiera muy que ecuánime, muy certero, muy... Hay maldad en tu palabra. Hay maldad. Yo quiero definir qué es lo que es un penco en Limón del Yuna. ¿Qué es un penco? ¿Qué es un penco? En Limón del Yuna, un penco, como allá hay muchas recuas que pero ya Selena arroz, lo dijo. Sí, no, que cargan arroz. Sí, es verdad. Ya ha agotado su vida útil. Ya no aguanta cargar dos sacos de arroz. Y lo ponen en los patios para que chapee la grama. Sí. Y eso es Gonzalo Castillo. Y el estiércol le echa las flores. Eso es Gonzalo Castillo. No, ese es un penco. Bueno, pero pasa, ya, porque Danilo Medina. No, Danilo Medina dijo que Gonzalo es un penco. Carolina. Hermosa. Carolina. No le han explicado a ustedes lo que significa penco. Otra de los experimentos. ¿Qué es lo que significa penco en la región sur? Él dijo que es un fenómeno político. ¿Qué le dicen? ¿Qué es lo que es un penco en Yuna? Un caballo que ya ha terminado su vida útil, ya está cansado, agotado, ya no puede cargar dos sacos de arroz sobre sus hombros y lo tienen en el sobre su costilla y lo tienen en el patio comiendo grama. Según yo, a Selena le daban vueltecita en el penco porque el otro grande y lo trayó. Vamos a escuchar la defensa de Gonzalo y la definición de lo que es un penco. Según yo tengo entendido, en el suroeste, yo no sé porque yo no soy del sur. Lo buscaste de una vez y lo mandaste. Supuestamente en el sur del país a penco se le dice algo que es grande. Eso se lo inventó es que tiene relación. Es que tiene relación un caballo grande, viejo y cansado. Bueno, y de poca utilidad, vamos a escuchar al presidente de la República. Sí, sí. Señores, vamos a escuchar al presidente de la República, don Danilo Medina. ¿Fue al discurso o a elegir a la Asamblea Nacional? No, venga tú con tu veneno. Adelante. Miren, porque si nosotros somos un programa de información, nosotros tenemos que tratar de ayudar a la gente a comprender por qué pasan las cosas. Eso es una frase en la que incurre el presidente ahí. Realmente su contrario no se está yendo porque perdió las elecciones, sino porque está invocando que fue objeto de un fraude, que fue patrocinado por ti, que con la anuencia del comité político, que compraron votos, que pasaron cosas que fueron imposibles materialmente que pasaran. Entonces, ese es un uso del sofisma en el discurso político. Vamos a seguir. Irrespetuosos, porque le han faltado el respeto a la figura del presidente de la República Dominicana.
este momento el presidente, haciendo alusión de lo que se le ha indigado a él, pero a la vez reconoce la intolerancia de su parte porque simplemente evocó para despedir no. del cargo a muchos de lo que no, él no, ha despedido. No, él está justificando su intolerancia de otra forma. Exacto. No la bueno, reconoce. Déjame cogerlo. No la reconoce. Está justificando, sí. dando una señal absurda de que toma la decisión de cancelar porque él entiende, él, que se había irrespetado la figura del mandatario. No a Danilo Medina siquiera, del presidente. Continuemos. Vamos a seguir. A mí no me han apoyado esos que hoy dicen que no los apoyé en el año 2008. A mí no me apoyaron en el 2000, no me apoyaron en el 12 y no me apoyaron en el 16. Anoche escuché decir que la vicepresidenta me llevaba 30 puntos y que la retiraron. Yo no sé si me llevaba 30 puntos porque nunca se midió. Lo que sí sé es que ese comité político que está ahí le dijo no aceptamos esa candidatura. El candidato a que vamos a apoyar es al compañero Danilo Medina. Muchas gracias, compañero, porque ustedes sí que me brindaron el apoyo. A pesar de todas las diabluras que se han hecho contra mí, tenemos un índice de aprobación de la sociedad dominicana que oscila entre 63 y hasta 70% en toda la provincia del país. El cuento del fraude electoral. No es cierto que ha habido fraude. ¿A quién le puede caber en la cabeza que nosotros podemos auspiciar, presentar una candidatura que no sea el resultado legítimo de la voluntad del pueblo dominicano? Fuimos nosotros los que luchamos por primarias abiertas porque creemos en la democracia total. Fuimos nosotros los que luchamos porque la Junta Central Electoral dirigiera este proceso de primaria, porque de no ser así, hoy estuvieran todavía recogiendo los muertos en las aceras y contenedores de la República Dominicana. Y ahora necesitan decirle al mundo que yo no perdí. Yo me voy del PLD porque me robaron la candidatura. Pero lo cierto es que él no puede vivir sin ser candidato o ser presidente de la República. Que no busquen culpables. Lo que tienen es que revisar qué fue lo que pasó. Que un candidato desconocido, con apenas 30 días, derrotara a alguien que tiene 25 años en campaña electoral, que ha sido 3 veces presidente de la República. Súbelo. Lo que yo quiera, no, pero ustedes sí están intolerantes. Hablemos con mi intento. Mira. Ustedes sí están intolerantes. Estábamos analizando el discurso. Pero para analizar un discurso se toma nota, No se va parando, se toman nota. Yerjan, vamos a escuchar a John Garrido, que está en la línea. Buenos días, John. Buenos días. ¿Qué es esto? Buenos días a todos, amigos de San Francisco de Macorís. Y a buenos ti, días. De manera principal, querido amigo José Amado. Muchas gracias, hermano. Mira, está con nosotros, estás en el programa de mañana, un programa de panel mañanero hasta las 10. Está Francis Rodríguez con nosotros, Carolina Medina, Fulvio Ureña y Yerjan La Antigua y un servidor. La pregunta básicamente es acerca de lo que escribiste ayer en las redes sociales, donde tú planteas que el presidente Leonel Fernández tiene opción
de volver a ser candidato para las elecciones de mayo venidero. Explícanos eso. Bueno, mira, te hice un trabajo ayer sobre ese sentido y le titulé Los juristas del tercer Reich, que eran aquellos juristas que se dedicaron a justificar todo lo que Hitler quería hacer e inclusive le dijeron, el holocausto está bien legalmente. Dele para adelante. Bien. Entonces yo me puse a reflexionar sobre si estos juristas que aconsejan al gobierno y al PLD diciéndole que el presidente Fernández está imposibilitado para presentarse como candidato. Y eso es una interpretación errática, confusa y distorsionadora de la ley. ¿Por qué? Porque el presidente Fernández, el transfugismo aplica para precandidato. ¿Qué significa eso? La precandidatura es un espacio interno dentro de los partidos donde se busca ganar a lo interno de dicho partido. Supongamos que a lo interno de dicho partido una persona cualquiera sea suspendida o expulsada en ese evento, en un evento electoral determinado, no puede irse a otro partido, ahí está prohibido. Pero en el caso de Fernández no ha pasado eso. ¿Por qué él puede ser candidato? Porque él no fue candidato, o sea, él tiene la categoría, tuvo la categoría de precandidato. Ahora, él puede ser candidato porque el ser candidato implica y significa buscar un puesto electivo a través de las elecciones generales y populares y deberá estar inscrito en la Junta Central Electoral. De manera que los conceptos precandidato y candidato no son lo mismo y difieren en su contenido. Si usted fue precandidato en un evento electoral y lo expulsan, no puede ser en ese mismo evento precandidato. Ahí sí se aplica el transfugismo. Ahora, en el caso del presidente Fernández, él no ha sido candidato para un evento determinado. Por lo tanto, está libre de presentarse como la categoría de candidato. Por otro lado, el transfugismo es un concepto electoral que está siendo revisado en el derecho constitucional. ¿Por qué? Porque el transfugismo viola derechos fundamentales de la persona. ¿Cuál es el derecho? Libertad de expresión y difusión, como la Corte Constitucional de Colombia, como lo ha dicho la Corte Constitucional Española. Además, viola otro derecho, el derecho a participar, el derecho a asociarse, que son derechos fundamentales con rangos constitucionales y rangos convencionales. Por lo tanto, el transfugismo es una figura que está siendo muy cuestionada, muy revisada. Además, es un concepto que realmente yo conozco que no es pacífico y es un poco conflictivo. De manera que el presidente sí puede ser candidato porque no aspira a una precandidatura ahora. Bien. En caso Fulvio Ureña te va a hablar, sí. John. En caso de que eso se lleve al Tribunal Constitucional, toda esa presión de todos los demás candidatos, habilitan a uno o le quitan a uno, lo van a quitar a todos. ¿Cuál sería el escenario entonces a trabajar en el Tribunal Constitucional? Bueno, habría que verse cada caso en concreto. Por ejemplo, es que vuelvo y les reitero, si usted fue precandidato, el transfugismo lo que le dice, usted no puede volver a ser precandidato en el mismo evento electoral. Pero es que una cosa es ser precandidato y otra cosa es ser candidato. Los conceptos, el transfugismo realmente también tiene un déficit conceptual, está mal redactado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona que ha sido precandidato, bueno, ya fue precandidato en un evento electoral, pero nada le impide que sea candidato. La precandidatura, reitero, es para la precampaña. La candidatura es para las elecciones generales. Y el presidente Fernández no ha sido candidato de ningún partido para las elecciones. De hecho, ni siquiera está inscrito, que debe de estar inscrito en la Junta. Entonces, mire, con esto, con estas contradicciones, toda esa confusión que genera este principio,
Hay otro principio que se llama el principio de interpretación a favor de, que siempre se va a interpretar a favor de que los derechos se expresen y no se limiten. Así es. Una pregunta, licenciado. Va a hablar Yerjan la Antigua, John. Sí. Me escucha. En este caso de que entonces todos los precandidatos o aspirantes, ¿verdad?, a candidaturas que pierdan en una agrupación política, pierden y entonces tienen el derecho de irse a otra. ¿Qué sentido entonces tendría realizar una primaria dentro de una precampaña? Mira, tienen derecho a irse a otro partido por otro derecho, el derecho a participar. Mira, uh-huh, qué es lo que sucede con el concepto del transfugismo. Mira, el transfugismo, nosotros tenemos dos tipos de transfugismo: el transfugismo electoral y el transfugismo post-electoral. La ley de partidos políticos rige para la pre-campaña, rige para los partidos internos, para regularizar, controlar y vigilar los eventos de la democracia interna de los partidos políticos. La ley electoral, que es la 1519, rige ya para las elecciones generales. Allí es para controlar, vigilar, organizar y formar bien los colegios electorales, las mesas electorales, para determinar los quienes van a ser los titulares de los cargos públicos, de los cargos estatales. De manera que son escenarios distintos. Yo fui precandidato, me rige la ley de partido político. Yo soy candidato, me rige la ley 1519 de asuntos electorales. El escenario de asuntos electorales para las elecciones todavía no ha empezado ni siquiera a desarrollarse, porque ni siquiera ningún candidato está inscrito en la Junta Central Electoral. No sé si me da sí, un poco sí, de sí, sí, claro. Sí, correctamente. Mira, va a hablar Francis Rodríguez, John. Sí. Buenos días, John. Buenos días, Francis. He visto que dos ilustres constitucionalistas dominicanos son los que han salido a advertir en favor de que el gobierno establezca quizás un plan estratégico. Pero veo que han hecho una especie de periplo por la distinta, y hoy se encuentran algunos en otros medios. ¿Qué pasa con esto de decir que no puede presentarse Leonel Fernández en esta etapa? Sí. Mira. Ajá. Bueno, no sé si terminaste o... Sí, sí, también. Sí. Es que nunca termino. Bueno, mira, lo que pasa es que son posiciones políticas. Son... Qué estúpido. Son intereses en juego y cada quien va a pronunciar lo que entienda a su favor, a sus intereses. Pedirle al gobierno, ¿qué puede hacer el gobierno? Esto es un asunto jurídico, esto es un asunto de interpretación constitucional, de interpretación legal, y que evidentemente, probablemente y casi seguro que lo van a llevar a los espacios jurisdiccionales para que allí se tome una decisión definitiva. Yeah. Lo que yo estoy diciendo no es una verdad absoluta. Yo estoy haciendo una aproximación a una interpretación que yo entiendo justificada en derecho, pero tampoco implica la verdad absoluta. Claro, la de ellos, la de la otra parte que entiende la parte contraria a lo que yo expreso, y otros juristas que coinciden conmigo, o yo coincido con otros juristas, no significa una verdad absoluta. Lo que hay que esperar y ver qué dice la alta corte. Pero te adelanto que ya hay una alta corte que definió qué es un precandidato. Sí. Tribunal Superior Electoral emitió una sentencia recientemente y dijo que un precandidato es aquel que participa en la contienda interna de un partido, agrupación o movimiento político para obtener una victoria a lo interno de dicho partido. Licenciado, usted ha establecido... ¿Me escucha? Contigo. Sí. Usted ha establecido que ya para la candidatura, la ley que rige es la ley de régimen electoral, que es la ley 15-19. Sí. Entonces, en su artículo 134 establece sobre el transfugismo, ¿verdad?, en las candidaturas, dice las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas por un partido, y quiero hacer énfasis en eso, nominadas para ser postuladas por un partido o agrupación, dice, no podrán ser postuladas por ningún otro. En el mismo proceso electoral.
¿Pudiera arrojar luz sobre ese artículo de manera específica? Mire, usted lo acaba de leer. Ese artículo dice para aquellos candidatos que van a ser nominados. ¿Ante quién van a ser nominados? Clarísimo, ¿no? Deben de ser presentados e inscritos ante la Junta Central Electoral. Yo le pregunto a usted y a todos ustedes, ¿hay algún candidato incluido? ¿Fue nominado por algún partido ante la Junta Central Electoral? No, no. No. Todavía. Claro que no, no se ha llegado a ese proceso todavía. No se ha llegado a esa etapa. Claro. Nominados. Exactamente, yo. Está libre cualquier diputado, sí, legislador, podría redefinirse su situación a su favor. Sí. Bueno, bueno, gracias, mi querido hermano John Garrido, por tu intervención. La interpretación que nos acabas de dar y la luz que arrojas a este tema de gran, de mucha actualidad en este momento. Sí, claro, sí, el claro. Tema de si puede o no puede el amigo Leonel Fernández ser candidato. Pero y todos los demás. Todos los demás, todos los demás, queda abierto. ¿Tú te das cuenta cuando yo te preguntaba? Vamos a aprovechar. Y lo establece claramente. Es lo que digo. Es lo que digo, es una cuestión que va a terminar en... Sí, sí, va a terminar en las altas cortes, como dice John Garrido. Bueno, Yerjan, ¿qué nos tiene para hoy? ¿Cuál es tu tema hoy? Bien, a propósito, gracias a todo el equipo, de la situación de ayer, la reacción airada del presidente Danilo Medina, creo que cometió muchos errores con relación a su discurso, que ciertamente fue un discurso... que buscaba levantar los ánimos y calentar sus tropas, como se dice. Pero creo que en algunas ocasiones le faltó a la verdad el presidente, porque para tener la razón en este caso creo que no se tiene que llegar a tanto. Sí vi algunos momentos en los que él hacía referencia a la parte histórica, en la cual también Leonel le faltaba la verdad. Cuando él decía... de que prácticamente él es el que ha llevado el PLD, que han sido malagradecidos, que no le han correspondido. Creo que en ese caso Leonel le faltó a la verdad, porque si bien es cierto que ha sido un gran presidente, 3 veces presidente Leonel Fernández, no menos cierto es que parte de esa de ese éxito electoral que tuvo se lo debe al PLD y también a Danilo Medina, que en la lucha interna del PLD fue quien asumió la candidatura del expresidente Leonel Fernández. Ahora bien, cuando Danilo Medina toma la palabra ayer y dice que no recibió el apoyo de Leonel Fernández en el año 2012, creo que le falta la verdad, porque todo el mundo sabe que en aquel entonces, cuando sale la candidatura de Hipólito Mejía, le llevaban bastantes puntos, y se hicieron 3 frentes, un frente que lo lideraba precisamente el presidente actual, Danilo Medina, otro frente que lo lideraba Leonel Fernández y su grupo, y otro frente con la vicepresidenta actual, Margarita Cedeño de Fernández. De manera que creo que en ese aspecto le faltó a la verdad del presidente, quizás Y lo cuarto... El dinero que se invirtió en esa campaña de Danilo, un candidato. Pero en toda la campaña donde pero eso fue descomunal. En todo lo que tiene que ver con reelección se invierte dinero. El mismo lo hizo Hipólito Mejía en el 2004 cuando intentó reelegirse. En Estados Unidos. El mismo Leonel lo dijo en Nueva York en una conferencia: 40 mil millones de dólares voy a invertir para Pero igual, sea igual lo hizo Hipólito Mejía en el 2004 para reelegirse. Igual lo hizo Leonel Fernández es en un el 2008 para reelegirse. Es un ingrato, todo, y por un mal agradecido. Y por eso es que las reelecciones son malas. Eso es lo que es un mal agradecido. El fondo, los fondos de público para utilizarlos en campaña. Ahora bien, ¿qué es lo penoso de todo esto? Es que no hay una propuesta para el pueblo. Es que no hay una propuesta. Leonel Fernández utilizó la palabra el domingo para decir, atención a los engreídos del Palacio, en el 20 es para afuera que van. Leonel ni siquiera le habló a este país de una propuesta, pero igual lo hizo también Danilo anoche, que dijo, con eso que se quedaron yo gano. Pero por Dios, en vez de estar matándose, estos dos líderes políticos importantes de la República Dominicana deberían estarle hablando a este país de cómo van a resolver los problemas sociales de este país. No hay una sola propuesta. Perderían su tiempo porque nadie les cree. Sí, pero está bien. Pero no hay una sola propuesta. Nunca la han tenido. Nunca la han tenido. Ni de Danilo, ni del grupo de Danilo, ni del grupo de Leonel. Ni siquiera
en este caso, del grupo de Luis Abinader. Nosotros sí tenemos propuestas. Tenemos propuestas. Propuesta económica, propuesta en salud de agua, propuesta en seguridad, propuesta para la juventud, propuesta para las mujeres, con cada uno de los detalles, de dónde va a salir cada dinero. Es el primer candidato que lo tiene. Propuesta detallada en la parte económica y en la parte macroeconómica también. Faltado, y de dónde va a salir cada centavo de dinero. De uno de los candidatos que se menciona, o de los políticos se menciona, Leonel Fernández estableció una gira nacional llevando 2044, se llamaba la presentación, donde establece todo el proyecto, que es una continuidad de lo que él inició, lo que no hizo en 12 y lo años. Que se debe continuar haciendo para cumplir con la meta al 2044. Lo que no hizo en 12 años de gobierno que tuvo en la República Dominicana y que debió hacer y que no hizo. O sea, venir también, todas las avenidas, elevado y todo, metro y toda esa cosa, le va a faltar tiempo a Danilo para poder darle mantenimiento. Siquiera, porque no se le ha puesto la mano a nada. Pero mira lo que tú estás haciendo. Ni se ha hecho nada nuevo. El hombre que critica, indilgar las obras como un favor, es el que lo está haciendo ahora. No, no, espérate. No, es de realizaciones. Tú estás hablando de realizaciones. No, no. Tú estás hablando de realizaciones. Ahora, aquello que, mira, aquello que nos corresponde como derecho, no nos lo pueden dar como un favor. Ahora, como derecho, está la salud. Está. Que la aseguró, Leonel, la aseguró. No, no, espérate. La educación, salud, que le negó, educación, que le negó a este país el 4% de la educación, pese a que era una ¿quién ley. Dijo cuando no hay. Se lo negó, se lo negó. ¿Para qué ha servido? El 4% de la educación. ¿Para qué ha servido? Bueno, pero por lo menos se está cumpliendo con la ley. Por lo menos se está cumpliendo con la ley. ¿Tú te parece, te parece a Medina ahora, Danilo Medina? No, no, no me parezco a Danilo Medina. Me parece a Medina hablando en ese discurso que dijo muchísimas mentiras. Porque tú te olvidas que el primero que le aumentó los sueldos a los profesores, que le dio un sueldo con cierta dignidad. Pero Amado, pero cumplió con el 4%. Espérate. Amado, pero es para, respóndeme es que tú. Respóndeme tú, ¿por qué es que tú no puedes ser tan determinante en la expresión? No hizo nada, sí. No, eso yo no lo he dicho. ¿Lo dijiste tú? Yo lo que estoy diciendo aquí, Leonel está ofreciendo aquí lo que no hizo en 12 años de gobierno. Yo en ningún momento he utilizado. Él quizás no hizo lo que tú entiendes que debió de hacer. Porque bien, pero sí hizo cosas. Hay que reconocerle eso. La conexión con el este, la avenida del Coral. La estabilidad macroeconómica, eso hay que. El sur se construyó mucho. Hay que indilgárselo a Leonel. Ahora, de que no cumplió con el 4%, hay que reconocer. Ahora se ha faltado toda esa vía no que lo cumplió, que hicieron. No lo cumplió con el 4%. Sí que le subió el sueldo a los maestros. Pero si no le faltamos a la verdad, los maestros nunca habían estado tan cómodos como lo están ahora. Y no estoy defendiendo pero, el gobierno. Bueno, pero, no estoy defendiendo pero, el gobierno de Danilo Medina. Pero ven acá, hay maña fuera. Corrupción, maña hay, fuera. Hay muchísima corrupción dentro del gobierno y hay muchísimos temas que hay que resolver. Ahora bien, la falta de propuestas dentro de estos candidatos es evidente, y ahí lo que se ha evidenciado es una cuestión de ego, tanto de Danilo Medina como también de Leonel Fernández. Es una competencia que ellos tienen a ver quién fue por ego, no por fraude, que se fue. No, es una cuestión de ego. Okay. Es una cuestión de ego. Okay. La situación de Leonel y de Danilo Medina, y eso quedó evidenciado ayer cuando Danilo Medina dijo, es que yo lo he hecho mejor que tú, pero que ¿quién te está preguntando eso a ti? O sea, ¿cuál es la razón de tú venir a sacar eso a esta altura de juego? Quizás. Porque ¿verdad? Cada gallina cacarea su huevo. Sí, pero está bien. Pero por que favor. Un presidente de la República, ahí yo me sumo a lo que establece Sócrates, no debió hablar, ¿sabes? Y si lo va a hacer, bueno, pues hablo en un momento determinado. No, él lo hizo en el momento preciso y le enfrentó el discurso del otro. Bueno, porque esa era la idea. Bueno, yo creo ¿qué sentido tendría que separar frente a todos esos dirigentes en un micrófono y no mencionar a lo que se dijo? Él ayer no debió utilizar la palabra. Creo que los asesores del presidente se cayeron ahí porque yo no le hubiese permitido hablar y menos. Hay una llamada. Buenos días. La llamada. Sí, buen día. Buenos días. Sí. Déjame decirte, Yayán, que ahora para las candidaturas de Gonzalo le quitaron 500 pesos a los profesores para las candidaturas de Gonzalo. Abiertamente. O sea, no que le aumentaron, sino que se los quitaron. ¿Usted puede sustentar eso? Fíjate bien. Vamos a llamar Vamos a ver qué. ¿Cómo? ¿Aló? Ajá. Oye, entre eso y escucha.
discúlpame, entre ese grupo que hay ahí, tú eres un pichón, mi hijo, ¿y cuánto te pagan? Sácala del aire, sácala del aire. No, sácala del aire, sácala del aire. Aquí nadie tiene que estar llamando para descalificar. Pero yo, tú a mí tú tienes que comportar. Y yo lo he dicho, pero que yo no me estoy escuchando. Lo que pasa es que ustedes son un grupo de intolerantes. No, no te gustó. No, no, lo que pasa es que son un grupo de intolerantes. No he dicho ni media palabra. Oye, el intolerante somos nosotros. Julio Vaga. ¿Quién le está faltando respeto a esa señora? No siga utilizando el mote de intolerante para personas. Para personas que no comulgan con tu forma de pensar, yeah. Julio Vaga. Bueno, pero que es que yo... Julio Vaga, pero que usted, usted utiliza eso como un arma política, eso es, váyase. No, 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 adiós, Francis. Y si quiere no vuelva, Julio Vaga. No, no. Bueno. Bien lo hecho lo por usted. Lo van a llamar, que lo llamen. No, no, sí, no. Sí, bien hecho por usted, señor Julio Vaga. Seguimos, señores. Mira. Seguimos con el programa. Mira, dime. Lenny Santos, le saludar en Estados Unidos. Ven acá, pero pichón es bonito. ¿Qué, sí. ¿Qué? Mira, sí. Saludar no, en Estados Unidos. Lo que pasa Unidos, que eso no es como en sintonía. He tenido una diligencia que hacer. Ahora mismo está viendo el programa desde Nueva York, en el Bronx. Ok. Francis, recuerda que el presidente Leonel Fernández hizo una revolución educativa en la historia de la República Dominicana y su universidad. Y su universidad en todas las regiones de toda la provincia de la República Dominicana, sí, incluyendo universidad en la provincia de Duarte, una en Puerto Plata, una Barahona, en San... No, 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 la de aquí la hizo Hipólito Mejía. La hizo Hernández. Y la que hizo en Haití fue para ganarse los cuartos con cosas. Para ser sincero, aquí se hicieron dos edificios primero y luego todos los otros lo hizo Hipólito. No, exacto, Hernández. Es decir, que estaban hechos. Pero Leonel hizo los dos primeros. Ya inició, pero era el final de su gobierno. Sí, sí. Y ese gobierno, recuérdense que Leonel no utilizó su mecanismo para transformar constitución y poderse habilitar. Claro que sí que lo hizo. Y le dio... Claro que sí que lo hizo. Pero lo hizo. En el baño de las Comatas Azules lo hizo. El 2010 fue una excusa para habilitarse. Pero lo propuso fue Miguel Vargas. Y lo explicó. Ajá. Pero de todas maneras, estamos hablando del 2000. Y dio paso. Y en cambio... En el 2012... Es que en el 2000 ganó Hipólito, ¿qué día lo podía hacer? No tenía ninguna posibilidad que de en ganar. El 2000, aló, buenos días. En el 2000 pudo era haber buenos hecho días. Antes de llegar el 2000. Adelante. Y posicionarse. Adelante. Él. Gracias, Lenny Santos. Entonces. Buenos días, adelante. Buenas, aló. Aló. Sí, ajá, adelante. Quiero decirle, por favor, a este niño que no sea tan intolerante, que busque el significado de la palabra... es un pajarito pequeño que está empezando, lo que le han querido decir. Un pichón. Claro, sí. Gracias por su llamada. Ella llamó para un párvulo era lo que ella, ¿verdad? Sí. Bueno. Pero óyeme, el discurso de Danilo estaba cargado de mentiras. Sí, sí, totalmente. Pero decir que no lo apoyaron en el 12. Sí, yo viví eso como encargado ejecutivo de la provincia de esa campaña de mi partido en ese momento. Y eso fue terrible. Eso fue terrible, todo el recorrido de la campaña. Cómo todos los funcionarios de Leonel Fernández se tiraron a la calle. Sí, es cierto. ¡Todos! Tenemos otra llamada, para los buenos días. Para a un candidato mudo. ¡Aló! Que era difícil de empujar. Claro. ¡Buenos días! ¡Aló, buen día! ¡Adelante! ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Nada para opinar sobre educación. Adelante, sí. Hermano. Que tienen el 4% y los que distribuyen la comida a las escuelas le deben de 8 meses, 9 meses y están todos quebrados en su mayoría. Ay, Dios mío. No podemos hablar de modernidad cuando, si no hablamos de Leonel Fernández. Yo podría decir que Leonel Fernández ha hecho más desde cuando Lili a la fecha, en 12 años Leonel lo ha hecho todo. Y si verifiquen lo que tenemos en el país y en todas las orillas del país, lo que ha hecho Leonel Fernández. Gracias por su llamada, muy amable. Mira, oigan esto. No me apoyaron en el 12 y no me apoyaron. Pero, ¿y qué? Espérate, ¿y qué que es tú estás haciendo? Espérate, no, es este. Que no se escucha. No se oye bien. No, pero... Es donde él dice que el líder y presidente del Partido de la Liberación Dominicana se le debe el triunfo del 12. Tú sabes... Otra. Trabajó más que su propia campaña. Lo dijo Danilo. Hay una carga de contradicción. Sí.
Totalmente. Dice él, no es cierto que ha habido fraude. ¿A quién le puede caber en la cabeza que nosotros podemos auspiciar presentar una candidatura que no sea el resultado legítimo de la voluntad del pueblo dominicano? ¿Usted recuerda? A la mitad del pueblo. ¿Usted recuerda cuando se habló de tragarse el tiburón sin eructar? ¿Ya? Ese es un ejemplo. Claro. Ese es un ejemplo. Pero es que y eso es lo que la generación nueva está mirando eso. ¿Eh? Esos son tiburoncitos. Es ballena. Son ahí, increíbles ahí lo de la política. Ahí en el periódico Listín Diario, terrible. 24 frases que conectan con este discurso, que la gente puede sentarse a leerla y entronizarla, analizarla. Ven acá, ¿estarían conceptualizando Danilo y Leonel en ambos discursos? Una pregunta, ¿por qué ustedes quieren que Gonzalo no habló en la asamblea de dirigentes? No, de verdad, ¿por qué no habló? Porque hay que escribirle, se supone que él como candidato presidencial... Hay que escribirle en un papelito que diga la gracia. Gracias, Sócrates. Fulvio, por favor, pido la unión de todos. Escrito en un papelito para dar la gracia. Bueno, la verdad que. Dime tú. Estos tipos son como pasaste. No. Esta gente abusa. No, pero eso es la realidad. Esta gente abusa. No morimos de espanto. Yo quiero que hablemos un poco con relación al panorama local, qué puede pasar. Vimos que la entrevista con Emmanuel Trinidad nos dejó entrever una brecha de que lo que decíamos aquí al principio, en la mañana, cuando comenzamos el programa, que él iba a ser el candidato apoyado por la coalición que se está formando, parece ser que es cierta. Sí, que él iba a ser el propuesto por el PL, por el grupo de Leonel, y que podría ser Ale Díaz o el presidente del PRM aquí, ¿cómo se llama? Olmedo Cava, uno de esos dos contra Leonel, con Manuel, barajando esos tres para fines de elegir. Yo pienso que tomando en consideración el tiempo que tiene el grupo de Leonel Fernández fuera del país, para ellos es del necesario, poder. Fuera del poder. Para ellos es necesario e inminente que le pongan un síndico ahí, porque... Sobre todo la sindicatura aquí en San Francisco. Exacto, por eso, porque están frenando en el hierro. Y teniendo aquí, una votación como la que obtuvieron en esa parte, esa propuesta que se baraja, es interesante porque hay en el fondo algo que ninguno hemos puesto atención, y es que el poder debe ser ejercido en tiempo de democracia con el equilibrio necesario. Ya no están, es decir, toda esta situación nos está enrostrando cómo votamos masivamente hacia un solo lado. Hay otra cosa. Y no equilibramos Congreso. Hay otra cosa. No equilibramos el poder, y eso nos está afectando hoy para la democracia. Hay otra cosa. Y hoy es la oportunidad de transformar esa fisonomía del Estado en cuanto a ser versátil en elegir alcaldes, regidores, pero sobre todo a elegir el Congreso. Es que ¿a quién tú le quieres echar eso arriba, esa canana? Al pueblo. Que no. Hay otra cosa, Sócrates. El pueblo tiene que votar por quien le dé su gana. Sócrates, hasta ahora el senador de nosotros está mudo. Sí. Está con Danilo Almirca. Almirca Romero. Sí, siempre. Está con Almirca. Almirca está candidato a la vicepresidencia. ¿Qué está con Danilo? ¿Qué sucede? Con Danilo. ¿Qué sucede? Él le agradece mucho eso. En lo que se baraja para la sindicatura, se está también barajando que el apoyo tiene que estar también para el candidato de nosotros, conectando a la senaduría. Para Franklin Romero. Correcto. Y eso podría afectarlo mucho a él. Claro, totalmente. Amilca, sí, totalmente. Candidatura apoyado con es lo que grupo, se está dando en Santiago con Abel. Correctamente. Apoyamos a Abel, no apoyan a Eduardo Estrella. Correcto. Correcto. Eso es así. Entonces, si medimos lo que tenemos después de estos problemas internos, alejarnos un poquito y como pueblo analizar cómo definir para el 2020 la composición del Estado. No solamente en la presidencia que no hemos ocupado, es que viene próximamente en febrero, a pocos meses, cómo deben estar regidos los ayuntamientos. Y posteriormente el Congreso, qué muestras hay para nosotros desear equilibrar, cuya función en la definición del Estado social, democrático y de derecho es que haya un equilibrio donde el Estado que maneja el poder ejecutivo,
aunque tenga el presupuesto, la decisión del presupuesto frente a los otros órganos que son independientes uno entre sí, pero se complementan. No habrá complemento mientras haya poder absoluto de decisión en un Congreso que le dice sí, señor, al poder. Miren, el problema es que tú confundes lo que significa la separación de los poderes con la forma en la que esté estructurado el Congreso. El Congreso va a quedar estructurado de la manera en que las personas voten y elijan. Tú no le puedes pedir a la gente que diga, elige 15 del PRD, 12 del que se yo. Usted no puede. Así no. Además, pero sí nos da una referencia. En todo momento de la historia republicana, sí, el Congreso sí ha sido una puta que ha estado en venta para que cualquier presidente venga y lo compre y haga con él lo que quiera, para endosar las cosas que quieran. Bueno. El problema no tiene que ver con la ciudadanía, tiene que ver con las personas que van a ese hemiciclo, que van a esas cámaras a hacer negocios, a beneficiarse personalmente. Depende mucho a esa gente, no le interesa nada ningún concepto constitucional. ¿Cuándo tú has visto un Congreso que ha cumplido con su papel de fiscalizar las actuaciones del Poder Ejecutivo? De ninguno. Señores, una candidatura. De ninguno. Yo aspiro a ello. San Francisco de Macorís implica 20 millones de pesos mínimo. Y de esos 20 millones, usted tiene que guardar 10 para el día de las elecciones. Sí, mínimo. Pero en si mínimo. No va para parte. En candidatura. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, no es un asunto de tal porque tenga más cuartos, seguirá un Congreso. Es que a eso es que hemos llegado. A eso es que hemos llegado en este país. Ya las ideologías pasaron de moda. Claro que la gente va a votar por lo que me corresponde, por lo que me toca, por lo mío. Dame lo mío y yo voy. Por fanatismo y por dinero. ¿Tú no ves que al final de las elecciones, en estas primarias, la gente se acumuló esperando que alguien le dijera, te doy 500 para que vote? No, lo voy a dejar de último porque así se encarece mi voto. Exactamente. Esperaron hasta las 11 de la noche. Exacto. Bueno, señores, vamos a una pausa. Cuando regresemos, más contenido del programa de mañana. Buenos días. De mañana. De mañana. Estamos de vuelta con ustedes, mis amigos, acá en De Mañana. Don Francis, ¿sí? ¿Qué nos cuenta? Mediocracia. Se puede definir como el poder ejercido por los medios de comunicación, por medio de la propaganda política en la orientación y direccionamiento de la intención del voto ciudadano para la elección de un determinado partido político. Cualquier similitud con lo que hemos vivido durante estos últimos años, diría los poetas, tanto Amado como Sócrates, es pura coincidencia. Otros dirían, es pura chepa. Es pura chepa. Pero la mediación que ha tenido la intención del voto, y en mi sano juicio cuando hago referencia de que debemos de empeñarnos como ciudadanos a ejercer la ciudadanía plena, aquella que usted utiliza con normalidad siendo ciudadano y que dentro del Estado social, democrático y de derecho usted la ejerza a plenitud, sin otra sujeción que aquellos límites que establezcan las leyes y sobre todo la Constitución. Por lo tanto, todo lo que no está legalmente prohibido, podemos hacerlo. Y en ese entendido de plenitud ciudadana y dando muestra de que literalmente se tiene definición de la mediocracia, que no es lo mismo que ser mediocre, medios de sociedad, de fundamentación de una estrategia publicitaria para dirigir la intención del voto en un momento. ¿Y por qué dije y digo que en mi sano juicio? Es porque aspiro que a partir de ahora, con las transformaciones de la vida política, que es un ejercicio interesantísimo, encuentro yo, a pesar de ganadores y perdedores,
Es interesante porque en el actual proceso genera cambios drásticos que lo estamos viendo y todos tendremos que reorientar nuestra forma de ver las cosas y de aceptación de las cosas. Para mí resultó un poco dudoso que haya tenido la información de que Emmanuel Trinidad renunciara en un momento como este, que se percibe que todo el que renuncia se va del PLD. Y se confirma que en próximas horas estará hablando del tema respecto a su partido, su participación histórica en ese partido y como presidente del mismo. Por eso, ayer decía, no me atrevería y le aconsejo que no nos atrevamos a hacer opinión pretendiendo ser eruditos o visualizadores del futuro. Pero sí quisiera yo tener la inteligencia para poder alcanzar el entendimiento de estos procesos. Quizás nos permita entonces tener una nueva forma de ver la vida política y de ver la nación dominicana en su justo contexto al 2019 y de cara al 2020. Bueno, el panorama de todas maneras se va aclarando y con el tiempo seguirá ese movimiento de encajar cada cosa en su lugar. Está visto que Leonel Fernández está en toda la intención de tener una cuota importante de poder. Incluso yo pienso que probablemente Leonel, que es un individuo sapiente, puede estar pensando que puede ser incluso una posibilidad que las altas cortes a las cuales se acuda para discutir el tema de si él puede o no, pudieran fallarle en contra, incluso producto de alguna presión del gobierno, lo que fuere, pudiera ser. Pero yo pienso que él está armando su muñeco, ¿no? Dijo que salía a hacer un nuevo trayecto político. Pero hay algo importante. Ajá. Hay de él alfiles, caballos, reinas, torres, sí, que se quedan dentro. Sí. Entonces, ¿cómo va a manejar el partido a sabiendas de que están ahí y que son del otro y no es del partido, sí, de ese señor? En el discurso de ayer. Porque el partido ya del PLD no es un partido, no es de ese grupo ya. En el discurso de ayer, creo que encuentro yo en lo particular respuesta a eso que tú planteas. Porque el propio presidente prácticamente le advirtió. Si se quedan, condicionó ese quedarse. Sí. Eso fue Danilo. Es decir, que la actuación libérrima de cualquiera de ellos será el rechinar de dientes cuando venga esa avalancha del poder. Y nadie sabía aquí que desde julio pasado, antes de todo ya esto, estaban los decretos. Vamos a la llamada. Estaban los decretos hechos. Sí. Buenas. Buenas. Buenos días. Sí, buenos días. Díganos. Un comentario. ¿Por qué, sí, es lo que está pasando? Que ese señor no tiene discurso, y Gonzalo ese. Bueno. Él nada más sabe decir una cosa. Abran paso que voy para el palacio. por eso me cambié para el Leonel. Ya. Muy bien. Bueno. Óyame. Así va a pasar. Pero advierto que la mediocracia que se habla y que precisamente el presidente Fernández, como cada martes, hace la recomendación de un libro que él lee este día. Y ese libro se llama Mediocracia. Y que ciertamente la propaganda, la publicidad y la direccionabilidad de la voluntad, mucha gente escucha de un lado, escucha del otro, se hace su propia apreciación y capta y cae en esos medios que procuran llevarte a votar, no por tu verdadera conciencia, sino por lo que te indican. Creo que la vida ciudadana de cualquier individuo debe ya hoy empezar a tener sentido para tener decisiones propias.
no porque me inconvenga, no porque esto, no porque lo otro. Habrá un ingrediente siempre y es lo que vamos a, debemos romper como sociedad, avanzando y preparándonos, ser mejores ciudadanos, ser mejores amigos. Pero en definitiva, lo que trato de decir es que cuando hablo de ciudadanía plena, es que se ejerza con un grado de conciencia propia, que usted pueda discernir entre una cosa y la otra, y que usted ponga de lado los colores, como lo quiero hacer yo cada vez que hablo, aunque ustedes saben que soy político y pertenezco a un partido. Pero mi consejo es que lo hagamos cuando tomemos la decisión de votar por alguien, como decía Sócrates y Amado, que tenga sentido de pertenencia a lo público. Es decir, una llamada. Que tú puedas evaluar que el senador que tenemos hoy, con una propuesta que se esté proyectando mañana, tenga una diferencia y valor en el comportamiento y en el accionar político y en el devenir de llamada, la composición, Frank, del Senado. Adelante, buenos días. Sí, buenos. Sí, buenas. Buenos días. Le estoy preguntando que dónde estarán las oficinas donde uno se pueda inscribir en el nuevo partido de Leonel. En la Fuerza del Pueblo. ¿Y dónde estabas ubicado? Está ahora mismo en la calle 27 de Febrero, esquina Rivas, okay, en el edificio, en la tercera planta. Calle estará cuando se transforme, febrero, porque todavía hay PTD ahí. O sea, todavía, bueno, la ahí, oficina del la PTD, la oficina del PTD, es, ahí, son ahí. Sí, porque que hay una en ese lugar. Sí, porque recuerde que la Fuerza del Pueblo, el PTD se convierte en la Fuerza del Pueblo desde el domingo que su asamblea de delegado así lo estableció. Bien, perfecto. Pues miren, para concluir, por eso entonces convido a todos mis conciudadanos y amigos a que individualmente hagamos una reflexión. Es decir, que usted en su casa, con la motivación que le hago, es para que se aproveche usted mismo de su intelecto, de su capacidad y empiece a dar pasos como un ciudadano pleno y usted entonces empiece a dirigir su vida, que tendremos entonces la consecución de un plan de ciudadanos optando por una mejor república para las próximas elecciones, que las primeras son en febrero y tendremos que definir cómo deben estar compuestas las alcaldías, en especial la de San Francisco de Macorís, y qué regidores estarán acompañando a ese alcalde que se haga de propuesta. Los dejo con ese pensamiento de que seamos ciudadanos plenos. El pueblo de San Francisco de Macorís y todo el país tiene la oportunidad de ahora, después de haber visto todos los escándalos que hubieron, sobre todo en el tema de las regidurías en la sala capitular del ayuntamiento, aquella, correcto, famosa información que surgió de que un regidor le decía a otro, mira, aquí hay que buscar el cuarto para resolver los problemas. Debe mirar hacia ese pasado para no repetir ese futuro. Correctamente. O sea, tenemos que aprovechar la oportunidad para cambiar a buenos y mejores funcionarios electos, porque definitivamente Macorís no puede seguir en una situación como la que ha vivido hasta ahora. Hay una llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se encuentran todos? Bien, a Dios las gracias. Qué bueno escucharla. Para decirle que esta política ha puesto este país en un desorden. Esto es como antes que decía, ¿en qué parará la política, señores? Lo que antes se abrazaban, ahora se dicen horrores. Bueno, pues tiene mucha vigencia. Sí, tiene vigencia ahora. Así decía el doctor Joaquín Balaguer, en política no hay amigos ni enemigos posibles. Eso es así. Esa era su... Bueno, alguien me saludó ayer con mucho entusiasmo. Dicen, los enemigos de mis enemigos son mis grandes amigos. Y eso fue un PRMista que me saludó con cariño. Bueno, Fulvio. Lo cierto, ¿qué tú dices de mi planteamiento de ejercer la ciudadanía plena, partiendo de una concepción propia, para definir, que nadie me compre, que nadie me diga por quién hacerlo? Lo cierto es que ahora se tienen las mejores oportunidades, creo que en todos los certámenes electorales, de elegir las mejores personas. Yo creo que sí. ¿Por qué? Sí.
primero, el PRM le está dando el espacio. Sí. Con toda la reserva que hizo. Sí. Para optar por esas, por esos ciudadanos que pueden aportar a la ciudadanía. Sí. Bien, bueno, vamos a ver qué dice el WhatsApp. Adelante. Vamos a ver. Vamos a ver, acércalo para acá porque aquí hay... Bueno, aquí dice... Aquí están los ojos de Carolina. Sí. Ellington Peña desde Washington. Buenos días, Ellington. Qué bueno que está con nosotros. Muy buenos días, mi gente, del mejor programa de mañana. El PRM que se aproveche ahora para que gane. Wellington, estamos ahí. Bueno, estamos en eso. Vamos con el 4098. Gracias, Wellington. 4098 nos dice... ¿Y qué va a hacer? No, volvimos. Los PLDistas. ¿Qué va? Vamos a ver. El 4098, ese mismo. ¿Qué va a hacer los PLDistas que todavía están en el gobierno? Se van. Y a los leonelistas no se llamarán PLDistas. No, dijo que Fuerza del Pueblo. Leonel olvidó el fraude de las solicitudes que hizo en la Junta Central Electoral sobre las investigaciones. No, lo que pasa es que hay que continuar, el tiempo apremia. Vamos a saludar, gracias por tu mensaje. El 7412, vamos a ver. Buenos días. Ábranlo, ábranlo. El programa está muy interesante. Gracias. Se quedó ahí. Abran el 7412. El 7412. Buenos días. No, el otro. Sí, así. Ahí. Okay. Buenos días. El programa está muy interesante, muy informativo. Pero ese ya Jan la Antigua la daña en todo. Tiene que... No, no, espérate, ese es nuestro compañero. No. Vamos no, a tratarlo no. con sí, respeto. No. Más suave. El 3450 dice, Dios lo bendiga, pero el teléfono hoy no entra. No sé por qué. Bueno, inténtelo y vamos a tener contacto con usted. Todavía gracias a todos tiempo, los... Nos quedan unos todos los amables todavía. Televidentes del WhatsApp que están con sintonía con nosotros. Bueno, hoy es un día importante porque hoy se concretan algunas cosas. Antes quiero decir que ganó en Canadá la como primer ministro Justin Trudeau. Partido, sí, ya acaban de dar las informaciones. Allá no hay fraude electrónico. No hay fraude, ni hay discurso de los candidatos, ni tampoco allá buscan fuerza quién, del pueblo. Para... Allá buscan quién quiere ser. Sí. Pero bueno, esa es la información internacional que tenemos. Justin Trudeau, nuevo primer ministro del Canadá. Bueno, el día de hoy es un día, decía, interesante porque se le seguirá dando forma. Sí. Fíjense que amaneció con cosas importantes. Sí. Renuncia a uno, al otro lo designan en una posición nacional, etcétera, sí. etcétera. Vamos a ver qué pasará con la gobernación de San Francisco de Macorís. Alguien mencionó a Bullo. Sí. No sé qué de cierto habrá en eso. No. Alguien mandó. Otros pensaron en Luis. En Luis Núñez, hermano de la diputada y candidata de ese partido de la Liberación Dominicana a la alcaldía. Ok. Vamos a ver. Eso es lo que parece que se están, como dice, se están baloteando unos nombres. Uh-huh. Bullo o Luis. Bien. Luis siempre ha tenido el interés de ser gobernador. Ajá. Y ha trabajado y conoce la función. Sí, ya. Igual que Bullo, ha estado al lado de su hermano. Sí, sí. Y claro. Luis estuvo al lado de su hermana. De su hermana. Fue. Así es. Quiere decir que son dos gente con experiencia. Y son del lado del gobierno, de Danilo Medina. Exactamente. Es decir, que lo lógico es que Danilo nombre personas de su entera confianza en el ejercicio o en la representación provincial. Bueno, vamos a ver qué pasa. Manténgase informado y nosotros mañana les redondeamos toda la información. Así que nos vemos mañana. Nos vemos. Desde las 7 de la mañana, el compromiso es reunirse con nosotros en De Mañana. Pasen un feliz día.